suelo pensar. Hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. No quiero laburar, ¿no? Llegó hace dos minutos. Resumiendo con prisas, tiempo de silencio. Te juro que a nadie le voy a la, que no se le vea nada, por favor. Que tenemos el récord del mundo. El cero le pone, ¿qué vos haces? Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas. No puedo evitar empezar en vejeta. Porque ya sabes. ¿Estás en vejeta, amigo? ¿Qué pasó? ¿Se cayó? Ah, no, así ve, está tan oscuro que. Y estamos ahorrando con la luz. Estamos ahorrando. Sí. El jefe estaba como loco. Llegó la boleta, ¿sabes? Uy, uy, ya. Ustedes con los showcitos ahí, ustedes con luces, todo. Paren un poco, ¿sabes? ¡Mira por otro lado! ¡Yo también! ¿Qué te cuesta callarme? ¿Qué pasó acá? De esos pasaron 6 meses y me dijiste adiós. Alejate. Un placer coincidir. Alejate. En esta vida. Primer aviso. ¡Primer aviso! Yo estoy de tan dolido. Que ni tú te tenías. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas, ay, ay, ay. Mil rosas para mí. Es que ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto, soy así. Dale más, más. Y a mí me parece mentira que se escape mi vida. Ahí entra, aire. A pasarte por aquí, tanto en los viernes cada tarde como siempre la esperanza se quieta quizás sí. Es que empiezo a pensar que el amor verdadero es tan solo el primero. Es que empiezo a sospechar que los demás son solo para olvidar. Solo no hagas el amor. ¡Muy buena! ¡Ay, no tengo! ¡Buenas! ¡Tardes, noches! ¡Chicos! Estábamos hablando con Nico. ¿Cómo me gustan estas intros, eh? ¿Cómo me gustan? Sí. Hablando de las intros, estábamos hablando con Nico. En lo que nos subimos, ¿no? Porque ahora no podemos, no podemos arrancar un programa sin intro y hay veces que no sabemos qué arrancar. Salen muy bien, se dan cuenta, ¿no? La produ, la perfo, las chicas. Negra, me comiste la boca, ¿eh? Ah, mierda. Me dio un beso. Está empapada. Roja, roja. Luli, yo estaré quieta, ¿eh? Yo soy de lubricación fácil. ¡Ah! Luli me dijo algo. Volvió me contó algo. Se confirma. Volvió el libido, se confirma. La verdad que igual siempre ver así como que la cámara con música de fondo me gusta. Es lindo. Es un videoclip. Encima, también escuchábamos una chota. No sé si estaba escuchando metal de fondo. Literal, podía estar sonando techno de Vigueta con Lady Gaga y nosotros estábamos como llorando ahí. No escuchábamos. Creímos que iba a sonar Rosas de la Oreja de Van Gogh. No sabíamos si nos iban a trolear o no. Pero la próxima me la anoto esa cuenta. Claro, un día no saben lo que escuchan. Me gusta ese dato bueno. Sí, ellos no saben lo que escuchan, tienen que fluir. Es que el problema, amigos, sí. Que ahora nos va a tocar a nosotros y solamente nos cae a nosotros. Pluma, exacto. Pluma gay. Pluma, pluma gay. Nos van a poner pluma gay y nosotros estamos ahí, Cortés. Tirando rostro. Chicos, está sonando Bad Boys, Bad Boys. What you gonna do? Chicos, está sonando Rata Blanca de fondo. Ustedes bailan. Mágica. Mira, el chat tiene lo mismo que yo. Una intro de ustedes dos. Es que la vamos, sí. La íbamos a hacer hoy. Van a tener que. Pero estaba lloviendo, lo íbamos a lesionar. Claro, nada, lo tiré, lo tiré. Y no lo cuento. No tiré. No lo voy a contar. Sorpresa, sorpresa. Ay, chicos. I'm Just Ken quiere que pongamos también. I'm Just Ken. Claro, vamos a hacer. I'm Just Ken. Anywhere else I'd be a 10. Hasta me hace. Yo también. A mí me gusta. A mí la parte de esa canción que me gusta es la de. La rápida. La parte rápida. La mano, la mano. Sí. Cuando van a otro.
Porque está el solo de Ken y después como se juntan todos los Ken. Capaz que justo se me cortó porque yo la vi. ¿Es pirata? Sí, no. No la piratería. No, no la piratería, pero la vi, viste cuando está la gente dentro del cine. La Prida. Literal, yo pensaba que eso ya no lo podías conseguir. Se sigue consiguiendo películas que graban adentro del cine. ¿La viste así? Se escuchaba para el orto. ¿Por qué hiciste eso? Se levantaba y al baño, tosía. Sí. Porque le gusta ahorrar. ¡Cállate, hijo de puta! Gerardo, claro. La quería ver y dije, bueno, la vemos ahora. Y la encontré por internet. Terrible. Dudoso lugar. Claro, ir al cine ni en pedo, ¿no? Claro. Estaba muy bien. Ya era tarde. Igual odio ir al cine, chicos. Boludo. Abro debate. Oh. A ver. Abro debate, porque la verdad que me parece re importante charlar. Me parece muy importante lo que me contás. ¿Por qué odias ir al cine? Es un re buen momento para una date. La cita se hizo una mierda. Odio, sí, la cita en el cine. ¿En el cine? Debo haber ¿Sino? La cita con el chino. Yo en la puerta, más allá de hacerme la lesión acá con Martina, me pegué un palo terrible y nadie me ayudó, ¿eh? Quedé en el piso y le pedí ayuda. Yo quiero preguntar porque en una parte tipo no se veía nada y yo dije, listo, guau, se cayó con la cámara de 50 mil dólares. Yo dije, esto a la caja chica de TNT no llega. ¿Dónde estás elaborando para pagar la cámara? ¿Te imaginas? Concha de Yo no pude ir al cine, chicos. Me acuerdo la última vez que fui a ver Avatar, mi película favorita. No sé si eso Avatar lo sabían. ¿En serio? La de los azules. ¿Mierda? ¿Favorita? No, respeto con Avatar. Respeto con Avatar. Chicos, aparte le roban el nombre de la película. Abro debate. No, Nico, ¿cómo una mierda? Es una mierda. Es un peliculón. El tema es que a los 10 minutos te tiran que hay un idioma nuevo y el loco se saca lo de hablar ese idioma porque aprendió. ¿Viste esa parte de la película? Pero Avatar, estamos hablando de los azules. Sí, la mía. James Cameron. No, la otra Nico es fan. Nico es el gordo fan de la otra. Claro, yo soy el gordo fan de la leyenda de Anne. No, la para original mí, Avatar, la única que debería existir. La película de Avatar de los azules, James Cameron, amo es toda la vida, me lo tatuaría. A mí me encanta que cogían por la cola. ¿Cómo? Bueno. Me sentí identificada. Me paré el cine. Por la cola. Por la colita. Se enchufaban entre ellos. Se enchufaban la trenza. Se enchufaban los animales también. No. O sea, para enchufarse con el pájaro era tener sexo con el pájaro. Eran zoofílicos. Y ahí se conectaban. Y de cada uno. ¿Lo viste esa parte? Quizás sí, boludo. Y se los montaban y ahí funcionaban los animales. Claro. Mirá. ¿No viste cuando, bueno, están ahí que va a volar? Y enchufa al pájaro ese y se le abren los ojos al pájaro. Como claro, ¿qué hace el blanco? ¡Toma vuelo! ¡Volare! Con más ganas todavía. No, hoy ir al cine porque la última vez que fui a ver mi película favorita, una de las mejores películas que tiene el mundo cinematográfico, estaba en la fila y había un bebé, 7 pibes, una señora que ya se estaba quejando. Yo dije, esto va a ser igual al infierno. Y la verdad que la pasé como el orto. Medio que me peleé con un nene. Terrible. Dije, no vuelvo a pasar esto. Es duro pelearse con un nene, Cami. Sí. Qué nivel, ¿eh? Mira, y yo, ¿eh? Yo que me he peleado hasta con una pared. Sí, no, porque le dije tranqui. Le dije tipo, le hacía así. Porque estaba al lado mío. Le digo, está en película. Y la mamá miraba mal, ¿viste? Pero es como saber, si no lo callás, vos lo voy a callar yo. ¿Cuántos años, Cami? Me reventé la cabeza. ¿Eh? ¿Cuántos años? Como 3. ¿Qué llevas a un nene de 3 años? ¿Por qué llevas a un nene de 3 años a ver Avatar? Yo a los 6 años, cuando se estrenó King Kong, la película King Kong, yo la fui a ver. Ay, no. Y había por el tiro. Dijiste, es el doble ya. 13, boludo. 3 no entiende nada. 3. No, 3 no entiende nada. 3 iba a llorar por cosa y lo voy a querer matar. Y a los 6. Ah, yo me acuerdo igual que me fui de esa película. ¿Por qué? Porque me puse a llorar. Y viendo King Kong, dale, pero mi vieja me sacó del cine. Pensó en el resto y me sacó del cine. Empezó a mí me va a hacer pasar una vergüenza, pendejo. Yo las valoro. ¿Y por qué? ¿Qué? ¿Qué hace ahora? ¿La película? ¿Qué? ¿Cómo? Claro. Hasta que mi mamá me pegaba un zarpazo, bueno. No preguntaba más. Chao, signo de pregunta. Me encanta. Qué insoportable. Y pero yo era muy que curiosa. Que te pregunten de la trama de la película, estando adentro del cine, digo, flaco. Pero cuando sos chiquito es normal. Por eso habría que llevar nenes al uy, ¿cómo estamos? Muy fuerte, chicos. Por eso no hay que llevar nenes al cine, boludo. O sea, la moraleja es, el que no hace palmas se deja, ¿no? Arre. Exacto. Arre. Perdón. Arre. Hoy estamos medio pelotudos. Medio boludos, ¿no? Hoy estoy muy pelotuda. Yo también. Yo siempre estoy muy pelotuda, pero hoy estoy muy pelotuda. Y mi aclaración, quiero aclararlo desde ya, en el comienzo del programa, para mí me está bajando el cansancio de mi semana. Basta de excusa. No, Nico, te juro. Basta. Todo el tiempo una historia nueva. O tengo narcolepsia. Se viene, gente, se viene. El viernes no viene. Ahora está de moda. El viernes no la bancamos los 3. No, el viernes voy a estar pum para arriba. No sé por qué, ya te digo. No sé por qué, ¿eh? Tipo, porque lo acabo de decretar. Listo, lo decretaste. Pero
Hoy estoy muy cansada. Hay algo igual, ¿eh? Estamos todos hablando que con todo el mundo que hablas, ahí está, la gente está mal. ¿Qué hay astrológicamente hoy? Todo el mundo se arrastró por la vida hoy. ¿Ah, sí? ¿Qué hay astrológicamente hoy? Sí, dicen eso de Mercurio. Mercurio retrógrado en Aries. Mercurio retrógrado. Arrancó Mercurio ayer. Retrógrado. Y arrancó ayer, te dice. ¿Alguien lo puede explicar? ¿Alguien lo puede explicar? No, no, no sé qué. Yo me llevo bien. ¿Algún oyente que sepa qué está pasando con Mercurio retardado? Sí. ¿Cómo curar el Mercurio estúpido. Mercurio redrogado. Igual le echamos la culpa al Mercurio y también fue el fin de Super XL que tuvimos. Mal, se habían drogado hasta la médula y ser Mercurio retrógrado. La gentuza en Twitter comentaba que ayer no durmieron. Mirá, es verdad, lo vi eso, bueno, que mucha gente no durmió bien. Boludo, yo dormí como el orto ayer, es verdad. Yo también dormí mejor. Mucho. Yo también. Yo dormí bárbaro. Yo me dormí bárbaro. 12 horas seguidas ayer. Entonces ataca a las mujeres nomás. No querían dar brazos a otros. Hoy estoy renovado. ¿Estás renovado? Sí, sí, dormí muchísimo. Ay, llegué a mi casa, estuve hasta tarde, bueno, sentado. Nico, prende el programa. No sé más. ¡Qué culiado! No, sí. Ay, ¿sabés lo que me acuerdo cuando en el capítulo de los Simpsons que mi hijo está sentado soñando ahí? Faltan 6 horas. ¿No vieron? Ay, no, sí, vieron. Gracias, Santi, porque en esta mesa falta una cantidad de Simpsons terrible. 6 horas para descansarte, Toby. Obvio que lo vi, obvio que lo vi, pero no me acuerdo. Pero flaco, escribir un poquito más. Este está muy rápido. 6 horas para despertarse el sueño, sí, de Milhouse. Milhouse soñaba como que estaba sentado y faltaban 3 horas para que se despierte. Mirá, dicen que también este Mercurio va a tener mucha impulsividad, que afecta a todos los signos. Pero particularmente... Hay que cuidar las palabras. Mucha impulsividad. Pero particularmente afecta a Aries porque es Mercurio retrógrado, sí, en Aries, ¿o no? ¿Y sí, yo de qué signo soy? ¿De Aries? Uh-huh. Ah, ¿y a Virgo cómo la...? ¿En qué afecta esto a Virgo? La agarró. Ahí está, la gracias. Gracias, Santi. Bien, gracias. Ahí está el meme de los hechos. ¡Es Nico! ¡Qué lindo! Countdown to TDT. No, bueno, pero real, me dormí a las 12, me levanté a las 12. La vida del que no labura, dormí muy bien, boludo. Qué linda. Sí, me levanté con lluvia, viste, que aparte te levantás contento con la lluvia. Sí, me encantó la lluvia. Sí, sí, así yo que vengo renovado realmente. Culo, sí, sí. Estoy bien de energía. Bueno, qué bueno que hayas venido. Vos no, tía, porque hoy llegaste otra vez tarde. Hoy llegué tarde. Sí, hoy llegué tarde. Mucho tránsito. ¿Qué? Estuve salvando perritos en la calle porque... Nada. ¿Querés escuchar para lo que estoy? Pará, ¿pero querés escuchar? ¿Estabas salvando perritos en la calle? No, que llegué tarde porque salvé un perrito en la calle. Mentiroso. Estaba haciéndose la casa, estaba haciendo otro viaje. ¿Vas a Nueva York, Hong Kong? Seguro. Paris, Amsterdam. ¿A dónde? ¿Qué toca? A ver. ¿Qué toca? No, chicos. Yo en abril falto, ya aviso. ¿Cómo que falta? ¿Cómo falto? Ya estamos en abril. Yo estoy armando un viaje para Tandil ahora. Ah, sí. Bueno, por lo menos me tomo vacaciones a Tandil. Cada vez que Nico se va a Tandil me da miedo porque me da miedo que los pastos le digan: quedaste que Nico, con la naturaleza. Sí, cuídate, Nico. Olvídate de esto. Me voy a ir a viaje a Tandil seguro. Ay, Nico. ¿Qué? ¿Y el programa? Pero el problema es la tía se va a México, Nueva York. Sí, pero porque a mí me contratan, ¿no? ¿Quién te contrata en Tandil? Yo no voy. Aparte, para yo, los chicos entre nosotros que se van a México. De verdad. A todos lados y yo me quiero ir. Un día te pido, jefa. No hay que comparar. Trae salame. En Tandil está el salame más largo del mundo. No va a comprar salame. No voy a comprar salame yo. No estoy de acuerdo con esas cosas, Mariam. Bueno, pero aparte es una atracción. Es la atracción. La capital nacional del salame. Sí, el salame más largo del mundo. Conozco, fui hace poco, la última que fui volví a visitar la piedra esa que no está. La piedra movediza. Porque se cayó hace años y pusieron una falsa. Sí, me acuerdo. Caminata de 2 horas al pedo. ¿Cómo estás diciendo? ¿Se acuerdan que hicimos de chicos? Es faque. Y yo ni compro con esa piedra de mierda. Nosotros no compramos con la piedra. No, yo compro con la piedra de la ría, la UG y la posta. Claro, la que te pega. Yo quiero esa. Yo también. Yo no voy a ver. Bueno, ¿y qué hiciste hoy, tía? Entonces. Visto nada por el gobierno. Sí, seguro tiene cámaras adentro. Seguro. Piedra de mierda, voy a patear. Bueno, entonces, tío. Ay, ¿qué hice yo? Realmente, digo. Dormí, chicos, ya dormí. ¿Qué estoy qué? ¿Qué estabas cobrando? No, facturando. No, dormí como una morsa. ¿Dormiste? Ay, vamos, ¿por eso llegué tarde? Por eso llegué tarde, porque me desperté. ¿Tengo la bolsita por ahí? No, me la acaban de dar la bolsita. Te lo juro, tarado. Me la acaban de dar. ¿Qué bolsita? Chicos, ¿de qué me perdí? No, una bolsita de unas zapatillas. Que también es para los perritos que voy a salvar. Ah, ¿sacaron sopa para los perros eso? Sí. Ay, qué lindo. Yo quiero una frachía. No, hoy dormí mucho. ¿Ustedes qué hicieron hoy? Yo tuve un día copado. Bien. Dormí re mal, pero muy mal. Imagínate que tenía que subir un canje de unas cosas. ¿Cómo estamos, eh? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Me vino re bien la productora. Bueno, cuestión. Estoy muy arriba, chicos, perdón. Tenía que hacer un canje, qué sé yo. Claro, estaba al pedo, a las 5 de la mañana lo subí.
No. Gracias, Pami, nos resirvió tu canje. Sí, sí, sí. Menos viste que la chota, pero bueno, nada, yo creo que le va a servir igual. Y hoy me fui a hacer una limpieza de cutis. Skincare. Me extrajeron el alma. El alma. Vendí el alma al diablo. Y acá estoy. No, y me quedó toda la cara roja. Y la chica me dijo... Pero la chica me dijo, ¿te gustó? Y yo, sí, tenías todo así como rojo. Le digo, yo no sé cómo decirlo. No te va a doler, ¿eh? Sí, sí, boluda, terrible. Y era como bastante lejos. Tuve una hora y media de viaje. Me dormí en el bondi, casi me paso. Ay. Llegué a casa, dormí y acá estoy. Pero no fue buen día porque no dormí a la noche y dormí una siestita hace unos 5 minutos. Y me desperté y vine para acá. ¿Vos, Jimmy? Sí, voy contame. Voy a decir lo que hice hoy y después voy a... Les voy a ofrecer algo. Una concha, una bolsita. Yo hoy me levanté muy temprano, sí, a eso de las 8 de la mañana, porque tenía que ir a ver el departamento al cual me voy a mudar. ¡Ah, qué bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bien, Jan! Lo vi, hay que hacerle un par de ¿zona? Reparaciones. No, faltan zona sur. Luces zona LED sur. En el cuarto. No, ¿qué es esa cara, hijo de puta? Sí. Zona sur. Dijo zona sur hizo. Zona sur. ¿Pero qué lees? Yo me quedo en el barrio. Sí, aguante el barrio. Muy lejos. Banfield. Yo me quedo en el barrio. Lindo barrio, Banfield. Sí, lindo barrio, lindo barrio. Están jugando al Pictionary la producción. ¿Qué pasa? ¿Qué está los apuntaron y están jugando. Bueno, fui a ver el departamento. Obviamente hay que pasarle una... ¿Una mano de pintura? Una mano de pintura. ¿Va a ser vos, no? No. Y después volví a casa, comí y me eché a dormir una siestita hasta este programa. Que voy a plantear... Uy. Ya que la tía llega tan tarde. No. Voy a plantear que en el grupo se... Pongan multas. Me gusta. Sí. Multas. Económicas. Económicas. Bien, económicas. A ver, igual. Nada de prendas, nada. Económicas. Dinero, efectivo, transferencia, lo que sea. Sí, sí. Ellos hacen muchas... hace algo. Ellos dos hacen muchas cosas mal, pero si hay algo que hacen bien, es llegar temprano a los lugares. Gianni. Son puntuales. Gianni. Para mí es algo un poco del género también. No quiero estigmatizar, pero los hombres... No, y hay algo de clase acá también, ¿no? Porque digo, yo tengo que esperar media hora el bondi y encima, si llego tarde, tengo que pagar. Sí. Jodido. Lo siento, Carlos, pero estas son las reglas de Tete. Claro. Yo no pago una mierda. Ya es por si pago 30 lucas las suezas de mierda. Acá hay narcocapitalismo. Sí, acá es una diferencia de clase muy grande. Pues si usted llega tarde, porque agarraron tarde el auto, boludo. Si yo llego tarde porque paro la concha de tu madre. Yo no voy a pagar una mierda. Cami, la pelota. Pensá esto. Cami, vos a mí no me incluye. Juego de ricos. A mí no me incluye. Cami, vos piqueteá. Ponete la puerta. Sí, yo boludo. No pago una mierda. Yo no pago. Corta el bombo ahora y rompo todo. Acá el pasillo del baño sola ahí. Trae a tu vieja. No pasa no, nadie, ¿eh? Cami, no, para. No el dejo pasar sumado, a nadie al baño, ¿eh? No, al piquete y todo. Sí. Che, mirá el oso. Ay, Dios. Ay, el oso no. No, el oso está. Al oso se lo comió Mercurio retrógrado, Me destruye el oso, Está triste. No, ahí está, tráelo a la luz. A ver, mientras tanto, tenemos un audio que nos van a explicar Mercurio retrógrado. Uy, me sirve. ¿Mercurio retrógrado? Sí. Bueno. Hola, chicos, ¿cómo están? Amo el tema de hoy de Mercurio retrógrado, sí. Ah, es el tema. No vamos a estar durmiendo bien. Hay que tener cuidado porque es el planeta de la comunicación. Y al estar retrogradándose, es como que nada sale como lo esperábamos. Ay, no. Así que hay que tener cuidado en las relaciones, hay que pensar todo más de una vez antes de hablarlo. ¿Más? Es un momento muy impulsivo y bueno, aléjense hay que de tener balcones. Cuidado. No firmen nuevos contratos, no empiecen nuevas actividades porque bueno, es un momento caótico. Puede que nada salga como lo estábamos esperando. Pero, ¡ay, qué cualquier divino! ¿Cualquier cosa que uno comienza es eso? O sea, ¿es para todo eso? Porque espera, justo se está mudando el pibe, lo están matando. No te mudes. Tenés cerca el cuartel de bomberos. No. Que yo sepa, no sé dónde está, pero calculo que llegan rápido. Pero, tengo una pregunta. Es una calle con empedrada. Que claro, ya no, pero no firme, dice, no. Dura hasta el 25, hoy se iba a preguntar. Hasta el, o sea, casi todo el mes. Ay, chicos, mi cumpleaños, o sea, la concha de mi hermano. Bueno, entonces vamos a plantear de que como TT está yendo bien, paremos TT hasta el mes que viene. Bien. Y retomemos cuando pero la paga, si es malo, se vaya. Paga si está mal. Ah, sí, la paga sí, obvio. Como cubrimos sí, nuestros talentos. Claro, boludo. Sí. Bueno, uno dice vacaciones, otro estoy día. De acuerdo. Vacaciones por seguridad. Claro. Sí. No creo que nadie le pase este programa. Tenemos un audio aplicando también Aries. A ver. Aries. Está la pizarra está al revés. Sí, ya sé. Aries y este Mercurio retrolo me afectó a un nivel Dios. Me separé hace como 7 meses y de la nada, pum, todo es... gira en torno a mi ex.
lo extraño, lo quiero ver. Está ya ahora, de repente. Pienso en él todo el tiempo y ay, me da una bronca porque yo pensé que era un tema superado, digamos. Y puede pasar. Entre Me perdí el chiste interno. Te la casó. Chicos, ¿qué iba a decir? Darío, no te acordás. Otra vez hay que ir. Capaz que hay que ir a perseguirlo. No, 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 no. Bueno, se escapan los pensamientos. Es de Aries. Y que siente que le pegó más aún. Claro, esto, que vuelven las cosas del pasado también en el Mercurio retrógrado, ¿no? Como que te vuelven a hablar tus ex. ¡Ay, chicos! ¡Ay, me pasó! Bueno, no fue en Mercurio retrógrado, pero... Me vino hablando, hijo de puta. Pero les comento, me volvió a hablar, chicos. ¿Vuelvo? pero bueno, no quería meter. Bueno, chicos, bueno, hay que cuidarnos. Entonces, limpien sus energías, sí. Pásense los huevos por el cuerpo. ¿Cómo? Mira, me así encanta. Se limpian las energías. Así se limpian. Pero de tu familiar más cercano. ¡Ah! Bueno. Bien. Y llegó un halago para Nico. Ah, no lo escuchamos ese. ¿Un halago? ¿Un halago para mí? A ver, el halago para Nico. Sí, no sé si Mercurio me dejó estúpido, pero el que me deja estúpido es el de Bigotito. Ay, más lindo. Y Camila, te amo, solo más. Gracias, mi amor. Bien. El de Bigotito. Y no te dije, amigo, que no te pongas esa... Esta que está. Esa, ¿cómo? ¿Qué pasa? La parte de la gorrita. ¿Vieron que...? La chomba, el la cierre. La chomba esa. Me salía chomba. Que es una chomba, no me salía la palabra chomba. ¿Vieron que la gorrita de Nico tiene esta vibe ahora? Acá como vintage, como rota, pero como soy la rompí la perra, ¿no? Me la rompí la perra, sí, no, sí. Y yo me la puse diciendo, nadie se va a dar cuenta. Tipo, realmente van a pensar que esto es parte de la gorra. Es parte de la gorra. Porque la moda hoy en día sí, es quedó, lo que sea. Quedó muy bien. Es más, primero la vi y me calenté y digo, che, la concha de la lora. Cuando la vi que estaba rota, digo, mirá vos, la regalé, la dejé tirar en el piso, no fue culpa de ella, fue pero culpa pará, mía. Si le das unos mordiscones más, va, No, yo creo que con este está bien, está sí, bien. Sí, le da el toque, le da un... Le dio como un nuevo toque. Igual, igual, amigo, te juro que me gusta más así que antes. ¿Que como estaba antes? Sí. A mí también. Le da un retoque. Queda vintage. Sí, sí, sí. Mirá cómo sabe moda la perra, ¿no? Tremendo. Hermoso. Che, yo estoy para que... Voy con... Hoy estábamos viniendo acá para el uso, tuvimos un lindo camino, porque como siempre había tráfico... En la avenida Cabildo, estaba a explotar, no sé qué mierda pasó. Era Cami haciendo un piquete, boludo. Ah, era Cami, Cami. Era yo, tira, boludo. Concha, sí, fui yo. Bueno, terrible, sí. Gracias. Ni con la lluvia lo frenamos, ¿eh? Sí. No, aparte hoy no tenía carga en la sube, dejaron pasar a dos señoras y a mí no. ¿Sabes cómo estaba yo? Lo miro al chofer, le hago... ¡Negro! La concha, te tiro a la vieja al piso. Y me miró y me hace... Disculpada, pero ellas tienen el carnet de no sé qué mierda. Y ahí dije, no voy a discutir. Parto la botella al piso. A la señora. A la señora. Y ahora no suben los días. No, y me bajé y me puse a llorar. Y después fui a cargar a su casa. ¿A llorar? Sí, boludo, porque no estaba sin dormir. Pero ya y no me dejaron subir al bondi. No, pero no para venir acá. Para ir a limpiarme la gorrita. Ah, está bien, está bien. Bueno, y nada, y viendo, estábamos justo pasando por una peluquería que estaba muy linda, ¿viste? Y había un niño. Sí. ¿Niño de cuánto? No, yo diría que... 9. 10, 9, 10 con años. Con toda la furia. Sí. Ahí, viste, diciendo la peluquera, no, que era un French Crop Master Race. ¿Qué? 10 con años. Un, sí, con un fade aquí, de arriba a la derecha, izquierda. Y yo digo, increíble. O sea, lo miro a él y... Había opiniones bastante divididas. Abro debate. Y, bueno, ¿ese video lo tenemos al final o no? Lo tenemos. Yo estoy para pasarlo, ¿sí estás? Bueno. ¿Qué es un video que grabaron ustedes? Sí. Estamos ahí, o sea, ¿grabaron a un niño sin su consentimiento? No, para nada. Estábamos desde el auto del vehículo, se veía el niño. Y justamente ahí salió un debate muy bueno sobre lo que es quemar etapas. ¿Viste? De cómo siento que los niños ahora están quemando etapas. Totalmente. Lo veo ahí, ¿viste? Pero digo, cuando empezaste a decir eso es porque ya estás un poco mayor. No. Y yo, bueno, ¿ah, yo, sí? Y yo lo defendía. Déjalo que si se quiere hacer el corte de tal, se lo haga. Sí. Si quiere contestar historia, que lo haga. Estaba con Instagram. El loco ese debe tener la Jordan, remera oversize. No, igual yo creo que el tema de quemar etapas existió siempre. O sea, hasta cuando nuestros padres eran más pendejos, ¿entendés? Yo no sé qué va a pasar para mí ya. O sea, como que cada vez quedan más etapas quemadas. Sí. Como que todo empieza antes ahora, claro. Me parece. Mira, si lo tenés el video y lo puedes pasar, va a estar bueno. Yo lo tengo, ¿sí? Nada más que no me está apareciendo lo de... El vivo, es otra red. Pero es otra red, la cambiaron. Vivo, yo me... A ver. Me acuerdo de algo que me marcó, que era una chica que de nuestra zona, que en su momento quemaba muchas etapas, demasiadas, no sé si se acuerdan. Nosotros teníamos 14, 15 y ella, no sé, parecía que tenía 21 con las cosas que hacía y subía todas sus redes, ¿no? Sí.
era, la amábamos igual, nos encantaba seguir su Instagram. Sí, totalmente. Era tipo, no, no. Lo más entretenido. Lo más entretenido de Loma de Zamora era esa mujer. Ay, sí, qué lindo eso. Y boludo. Ella todo el tiempo le decían, estás quemando etapas, porque era, tenía bastantes seguidores. Y ella decía, no estoy quemando etapas. Sí, estoy quemando etapas. Y hace un mes subió. ¿Se acuerdan cuando me decían que quemaba etapas con el hijo de 2 años? Tiene mi edad. Bueno, sí, quemé etapas. Mirá. Como vos. Que dio, tipo, la moraleja de ella misma fue, no quemen etapas. Con los 7 hijos de trabajo. Te juro, con el hijo de verdad. Entonces ahí yo dije, ah, mirá, al final sí estaba quemando etapas. Es que es una verga, después ya el tiempo está. Sí, está caminado, está pasado. Sí. No, y uno cuando es chico encima se siente boludo, ¿viste? Yo tenía mejor amiga en ese momento, en la secundaria también, 13 años. Ella ya había, ya todo había hecho. Eso. Y con 13 años, era muy chica. Y va, para lo que yo, bueno, por ahí, qué sé yo. Y yo me sentía re mal, boludo, decía, yo estaré yendo lento, qué sé claro, yo, o porque seré te medio boluda, claro. Aparte los varones están como, ah, porque ella es una capa, no sé qué, y vos te sentís tipo Virgen María, ¿entendés? Sí, boludo. Y después caes, tenías 13, boludo. Yo veo a mi hermana que tiene 11 y tipo a los 13, no sé, ni en pedo, o sea, ¿me entendés a lo que voy? Sí, 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 sí. Pero bueno, creo que eso uno lo ve, sí, cuando crece. En las charlas, capaz, en el mismo colegio, tipo, nos pasaba a nosotros con las matinés o las salidas que empezaban a tener. Que empezábamos capaz a tener nosotros porque ellos no iban. Claro, que nosotros no íbamos. Y a veces te hace sentir tipo, che, tipo, seré yo como que estoy yendo lento, digo. Sí, sí, un poquito. Sí. Y yo la disfruté, yo mi infancia la disfruté como campeón, ¿eh? Amigo. Bárbaro. Mientras otros iban a chapar, nosotros nos hacíamos un buen server de Minecraft. Ahí está, y hoy lo sigo haciendo también. Bueno, digo, soltala. Soltar etapa, ¿no? Claro, Nico está quemando etapas, pero ya. Sí, sí. Al revés. Está en reversa, Nico. Che, ¿y ustedes jugaban a la botellita cuando eran chicos? ¿A la botellita? Sí, es que es juego de mierda. Me parece un juego más traumático del mundo, negro. ¿Qué el juego de más mierda, de mierda? Por favor. Los únicos recuerdos que tengo, boludo, ese juego del orto es estar en ronda. Y bueno, nada, como que me tocaba a mí. Yo estaba como, uy, voy a dar un beso, no sé qué. Yo estaba tipo, sí, Mati, sí. Es acá, negro. Y que Mati me mire como, sí, ay, la concha. Y vos decís, la concha de qué tu feo, hermana, boludo. La humillación que habré pasado con ese juego de mierda. Ese juego es para estar en ronda con hegemónicos nomás. Porque la verdad que el que no entra en una hegemonía, en mi caso, bueno, tenía sobrepeso en ese momento, loco, nos hacían la vida imposible, boludo. Era terrible que te jueguen entre hegemónicos, pues a nosotros nos juegan así, que boludo. Yo nunca quería jugar. Claro, metamos acá a mí para pelotearla. Era para pasar un mal momento, banque a pleno. Yo jugando en la botellita, una vez le dije. Martín, bomba. No se identificaba para nada con el tubo. No, la verdad no me puedo sentir tan identificada. Pero tengo dos recuerdos muy traumáticos jugando a la botellita. A ver. Uno era, ¿qué? Yo era banderada con la bandera argentina, no sé si se acuerdan ustedes. Era banderada y todavía no me había llegado al acto de la banderación. O sea, sí, el momento en que mi mamá me iba a decir, llegaste, hija. Bueno. No había foto. Todavía no estaba la foto con Marti la bandera. Menos mal. Le doy un beso a un chico jugando a la botellita. Me ve una hija de puta. Me agarra de los pelos, me manda a dirección y me dice, le di un beso. Al chico este. ¿Una preceptora o algo así? No, una profesora. Uy, boluda. Bueno, más o menos. ¿Cómo exagera? Le había hecho, andá la dirección. No. Porque esa profesora una vez me agarró los pelos, de hecho. Le odiaba mucho mi flequillo, me agarró todo el flequillo así, mientras yo lloraba. Me dijo, vos te vas a atar el pelo sin flequillo. Y me lo ató. ¿Estás jodiendo, sí, Marti? Te juro. ¿Estás jodiendo? Te lo juro. Te lo juro. Esa tipa boluda tenía un problema conmigo. Martina piensa que siendo abanderada y apretar en medio de todo el colegio. Claro. Arriba del escenario. 10 años tenía. No, estaba arriba del escenario. Le doy un beso. Ay, arriba del escenario. La nenita. Mirá, con el plato. Tengo algo para mostrarles. La nena, viste como... No, y me quitaron la bandera, chicos. Me la quitaron. Y el otro recuerdo traumático fue jugando a la botellita en la casa de un amigo. Ya éramos un poco más grandes. Teníamos como 15. ¿La casa de un amigo? Sí. Ah, ahí eso ya era... Ya estaba armado. Ya estaba armado. Y estaban... Qué rápido, esos pendejos rapidísimo. Sí, sí. Estábamos chicos, estábamos chicas. Yo estaba viejo, pa, que era PC gamer. Sí. Con la Wii. En la Wii. Con la Wii Fit. Con la Wii Fit. Por el nivel 114. Estábamos jugando la botellita y estábamos con una de mis mejores amigas jugando y le toca a mí, el chico que me encantaba en ese momento, que estaba a punto de ser mi novio, lo tenía ahí cocinado, y le toca con mi amiga. ¿Podemos hablar con nombres o no? Sí. La podemos quemar. Uy. Eran chiquitos. La quemamos. Sí. Creo que sospecho quién es. ¿Sabes quién? Yo también. La trola de Lara. Ahí va. Se lo chapa enfrente mío. Y yo me quedé así. Bueno, al final tan cocinado no tenía. No, sí, no lo tenía tan cocinado. Y yo, claro, estaba precalentado. Claro, claro. Yo estaba así. Para microondas, sí, pero bueno. Sí. Me tuve que hacer la boluda, como que no me molestó. Ay, y al otro día Lara me dice, perdón, no sé qué, no sé qué. Y yo,
¡Qué puta hija de puta! ¿No? Claro. Perdón, y no lo hago más. Fue él, boludo. Fue y bueno, así se fue. Creo que esa fue la última vez que jugué a la botellita. Ay, marcaste otro más. Tenías unos buenos años igual para jugar. Sí, teníamos como 16. Sí, la verdad. Rosa lo perverso. Claro. Es como que ya es raro, ¿viste? Sí, bastante grande para jugar a la botellita. Lara, no tenés COVID. Esto era obvio que era Lara. Siempre era Lara. El video ya lo mandé, ¿eh? Lo mandé por el grupo. A ver, tenemos el video de la peluquería. A ver. Y Mar, un bien niño que ilegalmente. Mercurio retrógrado al revés. Mercurio retrógrado al revés. O Irukrem o Dar. ¿Qué estos pibes? Mira, me está grabando. Ese pibe es el problema. Ese pibe no, ¿no? Pero el problema de la juventud, ¿cómo está ese pibe, loco? Disfruten las etapas, la infancia. Pero, amigo, ¿qué pasa? ¿Qué problema hay de que el pibe vaya al peluquero y le diga, quiero el fade? French quiero. ¿Qué es eso? ¿Qué problema hay? Así son las idas y vueltas de los Nico. Si quiere hacerse, es mi viejo, si Nico, hacerse el corte de Bad Bunny, no, se lo hace. Es el problema, quema etapa. Ya no tenía tiempo para hacer esas cosas. Si quiere sentarse ahí con el peluquero y decirle, quiero el corte este, mientras la like a historia, que lo haga. Estamos perdidos. Son dos tacheros, luego, literal. Yo iba a la peluquería con mi viejo, me sentaba de la silla y decía el peluquero, bro, ¿qué te hago? Y yo me lo miraba a mi viejo. Sí, sí, sí. Y lloraba, Nico. Decile. El viejo lo decía, ¿qué sé? Cortá el pelo, boludo. ¿Qué es eso de estar eligiendo el corte con 9 años? French. Está bien, amigo. Los pibes están más adelantados. Pero que se compre la última PlayStation. Bueno, que disfrute de ser niño un poco, boludo. Y no, pero bueno, ya está preocupado. Porque siento que se está metiendo en esa etapa, viste, muy todo del exterior. Sí, como que está muy preocupado por su imagen. Digo, tenés 9 años, flaco. Preocupate por el próximo Max Steel que va a salir al mercado. Te tendrías que haber bajado y decirle, flaco, soy vos del futuro, no lo hagas. Y el pendejo ahí, no entendía nada. No, la concha. Lloraba. Qué mal no fue, la concha puta. La puta madre. Encima te lo defendía. Y vos eras igual de virgo que yo. Sí, boludo. Ya sé, amigo. Pero como y mirá, lo que sea ahora. ¿Ahora disfrutaste a voltes? Sí. Ahí va. Pero me hubiera arrancado temprano. Yo creo que si arrancaba bastante temprano no saldrías tanto como salís ahora. ¿Vos decís? Eso sí, obvio. ¿Viste? Para mí sí. ¿Siente que quemaron etapas? Yo creo que un poquito sí. Yo también un poco sí. Sí. Yo a los 13 me había hecho un piercing. ¿No tenés papas? Me acuerdo que me hice el de la nariz cuando tenía 13 y a los 15 boluda. Me hice el de la boca. A la mierda. Pero yo le decía a mamá y mamá decía, bueno, pero nada más. Como que mamá sentía que me ponía límite porque se hacía la enojada y decía... Sí. Bueno, pero yo de pronto decirle que no, nenita. Pero bueno, nada. Es una etapa quemada. No sé si es una etapa quemada. Y 13 años yo a mi hermana puede con un piercing. Puede ser. A mí me preocupa más el tatuaje de pendeja igual. Sí, claro. Sí, sí. Yo tenía a mi mejor amiga si es un tatuaje a los 13. ¿Entendés? Para mí, el tatuaje. Terrible. Yo te dije 17. Sí, 18. Un poquito más incluso. Sí. Sí, yo tengo gente conocida que se lo dejaban hacer más de chica también, tipo 14. Pero era tipo con la familia. Con la opinión de la familia de que era un tatuaje pole de la abuela. Claro, y era, eso no sé, es el único que banco. Capaz que tipo, tenés que bancarte la opinión de tu familia de bueno. Bueno, pero después capaz de antes te enterás que tu abuela era la yo que le robó toda la plata a toda tu familia. Igual tenés tatuado, tenés que lijar la piel. Yo me hice a los 16 de mis hermanos. Claro. Igual bueno. Era muy chica, yo no dejaría a mi hijo, pero... Claro, sí. Como que uno lo ve ahora de adulto y dice, ¿qué carajos? Pero bueno, nada, creo que esa es una etapa y después, bueno, que... Mi ambiente de amistades era como todos muy avanzados. Yo iba más lento, pero era como, fa, bro, tenés 13 años. Sí, yo me bueno. Etapas en ese sentido con los novios y todo eso. Ah, mira. Sí, como que podría haberme relajado un poco. Pero podría haber relajado un poco la concha, la verdad. Me gustaría preguntar a la gente si quemaron etapas alguna vez. Sí. Ay, re. O en qué quemaron etapas. Está bueno. ¿En qué sienten que quemaron etapas? ¿En qué sienten que quemaron etapas? Al 11-54-68. 668. ¿Y si no entendiste? Arriba a la derecha. Exactamente. Y esa etapa que quemé, yo veía, o sea, tenía mucho acceso a la información. Eso era terrible. Y eso me hizo quemar etapas. Y yo creo que hoy en día eso es incontrolable y es terrible. Porque yo tenía mucho acceso a la información. Hoy está peor el control de la información. Obvio. Sí. Porque yo era hija única, estaba todo el día sola, tenía computadora, tenía celular. Igual, sí. Entonces tenía acceso a todo. Y no lo contaba. No, mis papás no sabían lo que yo hacía. Yo estaba en la deep web. sí, boludo, literal. Y igual me pongo a pensar como antes. Era como... ¿Querés ser youtuber exitosa? Vendé tu alma al diablo ya. Illuminati.com. Ya no, ¿por qué se piensan que llegué hasta donde llegué? Hice un pacto a las 11. No, yo tenía mucha información y también veía muchas series que quizás podrían no haber visto. No sé. ¿Cuál? No sé si Casi Ángeles, pero la vi en muy chica Casi Ángeles, tipo a los 6. Y yo ya quería rock and rollear, ¿entendés? Sí. Papi, ¿qué es rock and roll?
Claro, y no daba rock and rollear todavía, boluda. No, boluda. Me pasa que igual antes si había acceso a la información, ahora no hay control de nada. Ahora no hay control. Boluda. Yo me acuerdo que, no sé, uno lo más sexy que podía ver en las redes cuando uno era chico era por ahí un videoclip de algún músico o algo. Hoy es incontrolable lo claro. que puede ver tu hijo en las redes. Bueno, es re peligroso. ¿No pasó? A nosotros en el colegio nos pasó que una vez una chica había invitado a otra chica a la casa y éramos muy chicas. Y la invitó a la casa y a la noche bajaron a la compu de la mamá y una de las chicas buscó tetas en Google. Y se la mostró a la otra. Claro, la otra buchona hija de puta, fue, en vez de quedarse con la información, fue a la casa y le dijo, mamá, en la casa de... le vamos a poner... En la casa de Juan y Jimena vi tetas en la combo. La mamá llamó a la mamá. No. ¿Tu hija? ¿Qué hija ha visto? ¿Tetas? Tu hija está viendo tetas. Y el padre dijo, Eli, ¿cómo? Dijeron tetas. Dijeron tetas. A la otra pobre. Mirá, acá el chat sabe quién es. Le he contado esta historia. A la otra pobre. La castigaron, la pusieron en el calabozo como por una semana. Y de ahí quería ir a la casa de ella porque te mostraba tetas. Sí. No, quedó como la casa de tetas. Sí, quedó muy mal ella. La casa donde ves tetas. Yo me acuerdo que nos había pasado lo parecido, pero en el colegio. Estábamos en hora de computación, un compañero nuestro. La hora de computación. Oh, era la hora de computación. Aprovechó para, bueno, se ve que estaba justo en esa edad y puso en Google. Fue pupa, Google, no sé qué, ahí search. Pampita Hot. Pampita Hot. Ahora mismo ese, boludo. Sí. Se la pasó Dan. Se la pasó Dan el link. Toma, pibe, nene, crecer. La salida de colegio, pibe. Mirá esto. Después me contás. Claro, el pelotudo suena la campana del recreo, como nosotros estábamos acostumbrados a salir corriendo para jugar la pelota, dejó la pestaña a la mierda. Pampita Hot en pelota, así tipo... No, pero me parece que era algo peor. Yo me acuerdo, me parece que era algo peor que Pampita Hot. No, era eso. Ah, era eso. 100%. Vos estabas re de moda a buscar Pampita Hot, ¿qué onda? Y hubo un pic de Pampita que era lo único que se hablaba en el mundo, así que... Y bueno, se fue corriendo del recreo, claro. La de computación lo vio. Con moño, se puso el moño. Encima las de computación siempre eran malas. No sé si en tu colegio eran malas, las nuestras eran malas. No, siempre tuve profesores y siempre era el mismo. Le mando un... Cami, no estás bien. Mercurio retrógrado. Mercurio está dentro de Cami, se le metió. Ay, chicos, no puedo unir palabras hoy. Le mando un saludo a Germán, que era mi profe de computación, que lo tuvimos de primer grado hasta séptimo. Era un genio, era re bueno. Nos ponía la segunda hora, nos decía que juguemos. Y yo me descargaba. ¿Cuál era el del pelado? ¿Juego? Sí, jugábamos. ¿Brazers? No, el del pelado. Sí. Que tenía como un gorrito. Y tenía bastante. Que claro, tuvo muchos personajes del pelado. Que la serie decía malas palabras, era un dibujito. El mono Mario. ¿Un pelado que decía malas palabras? No, no, era un peladito que decía malas, pero muchas malas palabras. Bueno, no me acuerdo ahora cuál era. No, nosotros es reconocido. De... Yo me acuerdo jugar al Hugo. ¿Se acuerdan de Hugo? ¿La reta? La reta. Hugo, no. Sí, jugábamos a Hugo. Sí, solo dejaban jugar jueguito de suma, reta. No, y el de Hugo también. Suma, reta. ¿Te acuerdas el de Hugo? Sí, sí, obvio. Yo no sabía que era una serie Hugo antes. A nosotros nos dejaban jugar un juego de pingüinos. Que tipo era tipo destruir meteoritos, claro. Y los tiros eran tipo cuentas matemáticas, así que yo perdía la libre euro. Se empezaron a bombardear. 3x10, 3x. 7x7, 7x7. Refuerzo. Nico, 7x7. ¡Me atacan! South Park. ¡Ese! Ahí va. ¿Pelado? ¿Qué pelado? Son pelados. ¿Es pelado? No, son cuatro amigos o no cinco. No, boludo, South Park, el peladito que tiene un gorrito, ¿no? No es pelado, Kyle. Ah, se lo reconoce. Me es pelado, Kyle. Kyle, me es pelado. Bueno, Carmen. Ese. Juegas a South Park en el escenario. ¿Sí? Terrible. Nosotros cada mierda de juego jugamos al pinball. Al GTA jugaban mis compañeros, boludo. Al PC tenían ahí. Sí, sí. Mira. No, igual yo iba privado, chicos. Yo era becada. Yo soy como, pero siempre me junté con ricos. Pero el momento no corría el GTA. No. Ni lo podíamos instalar. Igual yo soy 3 años. Soy 3 años más joven que ustedes, igual. Es verdad. Yo tenía unas compus un poco más. Capaz que claro. Sí, nosotros le sacábamos la bolita al mouse. No, nosotros éramos de esa época. Claro. ¿Se acuerdan? Sí. Yo me acuerdo que sacaba todas las bolitas. Le sacabas todas las bolitas al mouse, no funcionaba ni con mouse. No, gracias a eso yo sacaba tantas que en un momento cambiaron todo. Las empecé a vender. Iba al recreo.
Sí, ya sé por qué viniste. ¿Querés pelotas? Pero las podemos venir rebotadas porque son pesadas. Sí. Eran re suaves aparte. Bueno, ay, no sé, ¿qué están hablando? Que antes los mouse tenían abajo una bolita y para que vos para que funcionara, tipo, la bolita se corría. Es cuando viene a limpiar la primera vez que me siento viejo, Cami, por favor. Mirá vos, no tengo idea. Se la podías sacar, tipo, le metías el dedo, se la arrancabas y dejaba de funcionar el mouse. Tremendo. No. No siempre hubo láser, Cami. No siempre. Amigo, yo era tablet. Ah, era touch. Hay una banda de audios, un montón. A ver. Que lleguen, que entren, que pasen. A ver. Hola chicos, ¿cómo andan? La primera que los puedo ver en vivo, porque siempre a esta hora estoy trabajando. Pero bueno, en lo que siento que quemé etapa es que me puse de novia a los 14 años con mi primer amor y me separé recién a los 25. ¡Mentira! Uy, te cagaste la vida más que quemar. Es la primera vez que lo vi. La primera vez que vi el programa vivo, mandé la vida. Te cagaste la vida. Ay, te amo. No, es qué loco, ¿no? 10 años de los 14. Bueno, mi primo también. Mi primo era así. Pero después se separó. ¿Bachu? Sí. Bachu, antes de estar con su esposa, estaba con una chica desde los 12 también. Mirá vos. Tremendo, tremendo, mal. ¿Y se separó? ¿Y cortó con ella? ¿Cuánto? Re grande. Sí. No sé, claro, también es justo una época tipo que estás realmente cambiando año por año. Tipo, de 12 a 15 sos otra persona, de 15 a 16 es otra, de 16 a 19 sos otra. Entonces, capaz que hay la relación como que no se estanca tanto, ¿viste? Te diría que de 13 a 14 ya sos otra persona. Son años que cada año sos una persona diferente. Sí, no, no. Totalmente. Aparte, seguro capaz que ahí tenés ideas y vueltas todo el tiempo, sos un pendejo, decís, le sacás importancia y después se la volvés a dar. Es divertido, me divierte. Imagínate estar juntos desde los 14. Nada, me pego un tiro. No, yo lo que. O sea, me pego un tiro, pero también es lindo. Messi y Antonella. Están juntos. Claro, claro. Sí, pero sí, también, sí. También tuvieron una. ¿Qué? Una ida y vuelta, ¿eh? ¿En serio? Ah, sí, sí. Seguro. Vuelta, no sé bien en qué época, creo que cuando él se va a Barcelona y después vuelve. Hubo justo una ventana hubo en la relación, ¿eh? Sí. Mirá la pero él todavía no era. Pero yo lo que hablo de quemar etapas a veces lo veo por el lado de capaz ocupás mucho tiempo tuyo en cosas que no valen la pena. En el sentido de capaz que cuando tenés 13, 12, estar pensando todo el tiempo. En problemas de relación. Obvio. En una relación estúpida, ¿no? Porque el problema de relación de un de 13 es una pelotudez. Sí, pero con esa edad. Son una pelotudez, pero a la vez son muy intensas esas relaciones. Yo teniendo novio a esa edad. Claro. Yo la pasaba, tipo, mi relación más tóxica de la vida fue a los 13, 14, 15. Mirá, es que a eso creo que a esta edad decís, es una pelotudez, pero en esa época. Yo sufría. Te ocupa mucho en la mente porque para vos es lo más importante del mundo. Sufría. Entonces digo, a esa edad tenés tanta cosa más para hacer y disfrutar que estar pensando en el pelotudo de Tomasito. Claro. ¿Entendés? Pero escuchá, yo sé las cosas que hacía a nivel, no sé, me juntaba con él, yo. Trola. Uy. Agarraba el BlackBerry y le sacaba la batería y me la guardaba en un lugar para que él no me pudiera revisar el celular. No. ¿Tenías algo que esconder? Sí, güey. Sí, güey. Todo. Entonces él agarraba el BlackBerry y decía, no te funciona nunca esta mierda. Y yo, ay, no sé qué le pasa. Con la batería metía en el orto. Estaba así, Marcelo. Aparte que el BlackBerry no pesaba nada. Estaba ligero el BlackBerry. Nunca se animó, tipo, nunca se dio cuenta de abrir la cosa. Yo siempre le arrancaba la batería. Tecnológico el pibe, ¿no? Después la otra que hacía, una vez yo le regalé un oso de peluche que se llamaba Bandy. El oso tos. Y el hijo, el muy triple hijo de puta, un día nos peleamos y me mandó una foto del oso degollado. Le había arrancado la cabeza. ¿Qué? Ah, ya estaba muerto. Lo había degollado. No iba para salvarlo. Me mandó el oso. Y la cabeza al lado. ¡Qué maldito! Era de Lisis, el hijo de puta. ¡Hola! La primera. Te pudo haber extorsionado con el oso. Sí, obvio. ¿Qué hijo? A mí me re dolió eso. ¿Sabes lo que era el armario de Martina de regalos de pibes? No. Lo pensé ese remate. Regalo de... La cantidad de regalos de esta hija de puta que habrá tenido en el armario que nunca usó su vida. Oso de peluche, pulsera, collares, todos los colores. Nunca te voy a comprar nada, la pibes. Uy, la tía está tentada. No sé por qué, boludo. Era una ofrenda. Era como que los hombres venían y me daban sus peluches. Yo te regalé un peluche. Él me regaló un peluche. Y se lo terminó cogiendo Juanísima. Sí, un día vino a casa. Un día vino a casa y me dijo, ¿ese es el que te regalé yo? Es Juanísima. Todo acabado el peluche. No. Sí. Yo le dije, no, ese es otro. Ese lo saqué de la maquinita en San Bernardo. Ya estaba desteñido el peluche. Ya lo tenía ojo, no tenía cara. ¡Mirá, Juan, hijo, este nuevo! Pero sí, no, volviste a la quemada. Qué genial, boludo. Qué buena infancia que tuviste. O sea, tengo historias graciosas, pero posta en el momento la pasé muy mal. Ay, pará, Marti, todos los chicos detrás tuyo, esto, lo otro. ¿Vos querés que te cuente mi infancia? Es lo que intento decir. Gracias, Cami. Es lo que intento decir. Gracias, Cami. Tampoco te pongo, negra. Es que una vez Lara se chapó un amigo y me traumé por eso. Y la gente, ay,
El peluche no era el que yo quería. La concha de la lora. Bueno, bueno. Okay. ¿Alguno le hiciste llorar, Martí? ¿A ellos? No, vos. ¿Alguno de los admiradores? ¿Alguno te lloró así, tipo? ¿Ellos? Sí, sí. Creo, obvio. Y se ríe. Nos ha roto el corazón, Marian. Al hijo de 3 años lo mató, lo asesinó. ¿Vos decís que lo mató? Lo hizo mierda. Lo hizo por otra. Una vez Nico me invitó a la casa y me dijo, nos damos un pico. Yo no sabía cómo escapar, estábamos solos. ¿Qué hago? ¿Qué le digo? Se empezó a morir ahí. ¡Mamá, mamá! Se fue y buscó Pampita Hot. Ni ni qué tanto quería. Voy a lo que sé. ¿Qué tanto? Es un re complicado. Es un re complicado, viejo. No, no, digo que la más semana porque a mí me gustaba justo el que no gustaba tanto de mí, ¿entendés? Claro. O sea, los que gustaban de mí no me gustaban. ¡Qué mentirosa! ¿Qué? Esa es la vida nuestra. No, no, a mí me gustaba el que no estaba tan enamorado de mí, él. Pero no, Martín no sería con Brad Pitt, pero sería con Beckham. Dale, boludo. ¿Qué decís, Martín? Ay, pobre Martín, la verdad que la pasó re mal. Hija de puta. Siempre tuvo un levante alucinante. ¡Qué genial! Sí, total. Toda la vida. ¡Qué genial! Yo te decía ¿cómo Cata? Le gusta a la tía esta parte del programa? Sí, le encanta. Le tiró flores. No, boludo. No te rompe, ¿viste? No te rompe. Se queda callada. Se queda callada. Sí. Tíreme, tíreme. Sí, cansadita. ¿Cómo, tía? Estaba raro ese paso. Sí, ¿no? Estaba raro ese paso. Eran las flores. Bueno, yo te le decía a Cata que tiene un hermano que también el chón es muy hegemónico. Sí. Digo, muy lindo pibe, el hermano de Cata. El hermano de Cata tiene 14 y este pila está pasando en el secundario impecable. La gente linda la pasa muy bien. Es cruel, es cruel. Sí, el secundario no, es muy cruel. El secundario yo entro. Por lo que me contaron. Sí. Por las experiencias vividas con Nico. Él fue mi carnada. No, secundario yo la pasé bastante bien dentro de todo, pero primario, chico, yo era. No. Encima que era inteligente y no era hegemónica. No puedo. Se quebraba de nuevo. Pero sí, boludo, era terrible, eran crueles los nenes de mierda. Sí. Los nenes son malos. Son malos, boludo, sí, porque sí, no eran del colegio. Yo me iba de vacaciones y volvía llorando también. Era todo muy terrible, sí, boludo. Entonces, cuando escucho que tenías admiradores, o sea, conmigo no quería salir ni el más feo del grupo. ¿Viste? Hasta el feo se me hacía lindo. Me decía, no, decía, vale, dale. Dale, la concha, dale, Mati, no te hagas lindo, boludo. No te hagas, boludo. Estamos que faltan todos los dientes, hijo de puta. Estamos pateados, boludo. Somos igual. Vale, nosotros. No te hagas, Mati, vení. Claro, entonces escucho eso y me suena tan paralelo porque no me sucedió, sí. Pero ni cerca, Mati, ¿eh? Yo te entiendo. Ni cerca. Pero todo un gran poder conllevaba una gran responsabilidad. Había que mantenerlos a todos contentos, a los novios, era todo. No, debe ser un problema. Era agotador, la verdad, ¿eh? No, igual ahí le creo. La responsabilidad que tenías con cada uno para responder el mensaje a los 18 pibes, teniendo 13. Y esconder. La agenda para, bueno, el martes me junto con Juli, el miércoles con Nico, el jueves con Gianni, el viernes con Rama. Y sostener la red, era toda una complicación. Que no se diga nada entre ellos. Claro, yo cuando pasé a la secundaria dije, acá tengo que detenerlo, me tengo que elegir a uno como mucho dos. Claro. No, la verdad es increíble, sí. Terrible, boludo. Para admirar. Es para una serie de Netflix. Yo tengo la teoría que igual los que no fuimos hegemónicos, claro, en la lesbiana. Primaria. Y así terminó. En realidad me gustaban las chicas, sí, es lo que pasaba. Sí. Que más etapas. En mi etapa, sí. Yo siento que igual los que no fuimos hegemónicos en la primaria y medio que no nos querían tanto, después es como que formamos un caparazón copado para otras cosas. Porque claro, nuestra atención no estaba ahí, pero estaba en otras cosas. Sí. No, para era mí, como la quiero. Mira, Camille, banco esa teoría igual, me gusta. Quiero sacar algo bueno de esa etapa de mierda. Yo siempre hablo con mis amigas, ponele Camila, que en la secundaria tenía menos levante que un Camille, mi amiga. ¿Menos levante? No, en la primaria, sí. ¿En la primaria? Sí, Cami no tenía levante. No, Cami que no. Mirá cómo la bardea, La chica Cami era fea. Yo era la única linda. No, pero a veces te pasa, ponele, yo sé que no era fea, pero mi mejor amiga del colegio era la mujer más linda que vas a ver en tu vida. Entonces mi rol era ser la graciosa, no era ser la linda. Ay, ¿cómo te entiendo? En las juntadas, cuando hablamos siempre de estas boludeces con las chicas, Camila cuenta que las historias que cuenta Camila son mucho más graciosas que las mías, ¿entendés? Yo estaba preocupada por quilombos de verga y Camila, no sé, estaba con el pepo haciendo una bombita de olor en el baño. ¿Entendés? Yo digo, la puta, tendría que haber sido como Camila. ¿Entendés? Sí, sí. No, pero a lo que vos ves, capaz que claro, pues en el primero tuyo, ¿hacías listita? Tipo, me preguntaban. Ah, che, listita. Tommy, ¿cómo es tu listita? Ah, sí. Era terrorífico. Pero yo ni entraba ni en las opciones, negro. Claro. Yo tenía una lista. No ponía ni última. No, pero bueno, no hacía quilombo así como yo, ¿entendés?
yo tenía una lista para cada chico. O sea, en la lista de Nick, cuando Nico me preguntaba, era Nico, vos estás primero en mi lista. Jenny está primero en mi lista. Martín. Ramiro, vos nada más estás primero en mi lista. Tremendo. Mirá, qué pelotudeces que hacía uno de chicos, sí, ¿no? Porque sí. Si eso te arruina la psique. Encima bueno, ellos hablaban entre ellos. Soy primero en la lista de Marty. No, yo soy primero. Ay, hijo de puta. Venían los dos a encararme y yo. Y la mía estás último, hijo de puta, la mía. Terrible. Fake news, fake news. Vamos con otro audio. A ver. Dale. A ver, ¿qué hay? Qué vida de mierda, Cami. Tal cual. Y estoy de acuerdo con Nico de que todo debería estar a su tiempo, pero a la vez de que tengo amigas que sí quemaron etapas. Y ahorita, a la edad, yo siento que estoy atrasada a comparación de ellas. Y pues ya hay una... Es como que te da inseguridad. Quizás estar más inocente o no saber tanto. ¿Qué le da inseguridad cuando se compara con la amiga, dijo? Que en su grupo de amigas casi todas quemaban etapas y sí. Ella no. Entonces mejor. Que quedó un poco atrás y que ahora le genera inseguridad porque las amigas saben o hacen más cosas que ella. Claro. Ahora. Pero yo lo siento que tiene que dejar pasar el tiempo para darse para cuenta mí, de eso. Y no hay es que muy compararse rápido. Nunca. No, y aparte, no sé. Cuando uno es adulto ya no entra eso. Eso te pasa cuando sos chico. Pero cuando sos adulto, claro. Anda tu tiempo y anda a lo que vos quieras. Porque quizá las personas que quemaron etapa ni siquiera eso que están haciendo ahora les hace feliz. O sí, sea, sí. Creo que la comparación es muy individual, ¿no? Pasa que es por el lado de que obviamente estás en el secundario. Eso es como capaz. Es te sentís, difícil, no, obvio, te sentís afuera porque siempre intentás sí, de en entrar, secundario, sí, olvídate. De pertenecer. Entonces, yo tenía el mismo sentimiento de decir, tipo, salen todos los pibes y ellos chapan y yo no y no sé qué. Era como en mi cabeza, digo, yo estoy mal. Sí, digo, sí, yo sí, estoy sí. Haciendo las cosas mal. Y después cuando crecí, digo, boludo, yo estoy contento de mi infancia sí. Que tuve. Al final me chupaba huevo. Si llegaba el lunes y tenía que estar hablando con, no sé, Felipe, que es, si chapeo o no chapeo, digo, ¿qué mierda me importa? Exacto. Sí, es sí, como sí. Que te das cuenta, yo siento que... Y nunca como... tenías mononucleosis. Bueno, claro. Tenés que dejar pasar el tiempo para darte cuenta de esas cosas. Sí, sí, yo creo que eso te das cuenta de adulto. Pasó de chicas que bueno, una vez fuimos a una fiesta de los 13 y chapó una, entonces chapó la otra, y chapó la otra, claro. Y chapó la efecto otra. Efecto dominó. Y como todos... Con el mismo. Claro. El tipo estaba... Estábamos todas enajenadas con que había que chapar porque había chapado la mayoría, entonces todas tenían que chapar. Ay, me asusté, boludo. Y fue horrible, nadie quiere chapar a la gente que se estaba chapando. Pero era como, todos estamos chapando. Y bueno, nada, no, no. No entrábamos ni no lo hagan. Ni en eso que no le gustaba chapar. Ni en esa repartija entrábamos. No, no. Ni en el descarte. Ni en el descarte, éramos el descarte del descarte. Claro. Vamos con otro. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Y mirá. Yo creo que me llevo el premio de quemar etapas porque me quedé pelado a los 19. Pero bueno. Eso es porque hay mucha testosterona. La, claro, pensalo por ese lado. ¿En serio? Andá al gimnasio, te vas a poner enorme. Sí, sí. Igual, bueno, ahí está. Para mí los pelados tienen una onda siempre. Sí. No sé, banco el tenés pelado. Que tener, tenés que bancar. Depende de la forma de la cabeza. Claro, eso es verdad. Yo, yo una vez me pelé a cero y tengo un hueso acá. Ay, claro, tenés llegué un cuerno. Es un sim. Es un sim. Es un único. La madre empezó a gritar y dijo, tenés cáncer, ¿qué te pasa? No. La mataba la mamá. Hay gente que tiene la cabeza más cuadrada, le queda bien canchero pelado. Claro. Es verdad eso. Depende sí, de la cabeza cuadrada. Yo me pelaba bien. No, pero billar, yo banco los pelados con gorrita de última. ¿Y pero qué? ¿Vivo para gorrita? Mí, sí. Garpa mucho ser pelado y tener barba. Sí. Así, sí, muy sí, bien, sí. Y esos pelados nórdicos. Ya tenés pinta de vikingo. Pero te la dejás un rato largo. Si y no pero te crees, tenés que te tener genética de barba también. ¿Eh? ¿Y no puedes hacer algunas cositas? Sí, ¿cómo? ¿Algunas cositas no te puedes hacer? Te la pintás. Nico, por favor, dale. Hace mucho. Mirá, me la estoy dejando hace 3 meses. No, pero posta, si sos pelado y encima tenés islas en la barba, es como que... Islas. No, ah, mundo. No te están ayudando. Claro, boludo. Vamos con otro. Hola, chicos. Bueno, yo siento que quemé etapas con el tema del pelo. Me dejaron de colorarme a los 9. Y bueno, desde ahí fue un viaje de ida. Y la verdad que ahora me estoy cuidando más el pelo, pero de chica no lo entendía, entonces se me hizo mierda. ¿Qué hizo? ¿Lo escuché? En el colegio era... Sí. Ah, que se empezó a teñir desde muy chica. Nada, ah, de lindo, nada más lindo que el pelo natural. Bueno, igual, en el colegio era rarísimo. Yo me acuerdo que tenía una amiga que se tenía y si te tenías de chica eras una puta y no tiene ni siquiera sentido. Yo me tenía a los 14 y me acuerdo que el día que entré teñida, todas hicieron... Ni siquiera tiene sentido, tipo, ¿qué le hacía trona? La puti puti. ¿No? Tenía razón. O me acuerdo que, tipo, decías, vos te teñiste y te decían no. Y estaba re rubia la chica. No, es con el otro día estaba morocha. Sí, sí, no, sí, sí, no sí. Me puse shampoo y me tiré al sol, te decían. Sí, sí, ¿entendés? Sí, sí, sí. Era como todo, estaba mal teñirse. Igual no se tiñan para mí. Porque no, te hace mierda el pelo. Yo tengo mi amiga Pili, nunca se tiñó en la vida. No sabes el pelazo que tiene, boluda. Sí. Todo natural, virgen. Es hermoso ese pelo. Yo me acuerdo que me quise copiar de las lindas que se tenían. Y cuando me tenía me tiñeron mal. Tipo, en la peluquería me hicieron cualquier cosa. Y yo fui al colegio como... Nadie se va a dar cuenta que tengo la raya. ¿Te acuerdas la raya cuando te hacías el degradé? Ah, sí, sí, sí. El balayage. El balayage que era chotísimo. ¿Bala qué?
Y... Bala. Y me acuerdo que nada. Nadie se iba a dar cuenta, no sé qué, llegué y todos tipo, ay, no te tiñeron muy bien, me dijeron mis amigos. Tiro un tacto igual. No, me lo tuve que ir a arreglar porque era muy feo. Bueno, ay, pero vos habías hecho toda rubia. Yo estaba full rubia. Yo desde los 14 rubia y así tenía el pelo después. Parecía Hagrid. ¿Cómo no quedaste pelada igual? Porque yo me hice un año solo rubia y me acuerdo que a mí me costó arrancar el pelo como chicle, boludo. Un montón. Ay, qué feo. Sí. Así que no se tiñan. No se tiñan. No se tiñan, boludo. No sean impulsivas. Este es mi color. Creo que este es mi color natural. O sea, me lo... ¿Cómo que crees? Me tiré shampoo y me tiré al sol. No, porque me quedó adentro, ¿viste? Se oscureció. Me lo estoy tiñendo, pero la última vez me tiñí solo las puntas. Ok. ¿Entendés? Ah, te tiraban esa. Solo las puntas. No, pero para mantenerlo de arriba. El color natural. Sí, este es mi color natural. ¿Te gusta? ¿Nunca pensaste en teñirte, amigo? ¿Nunca pensaste en teñirte? Sí. Ay, Ricky, quiero que un día aparezcan rubios. Se quería hacer todo platinado. Sí. Sí. Yo me quería hacer todo platinado. Estaría bien, cortarme boludo. Bien cortito y todo platinado. Ay, Johnny, así no. Así te queda mal. Y nos cagamos de risa todo el programa. Uno. Venía con la cabeza programa. Blanca, Johnny. No debía ser eso. No, pero no, seguramente yo me voy a tener. ¿Sí? En algún momento me voy a tener. Ay, por favor. Y como me aburrí del corte que tenía antes y me lo corté. ¿Por qué no te hace mucho que ibas a cambiar el corte? ¿Todavía no lo cambiaste? Ya lo cambié, amigo. Si lo cambié, no tenía más las chulas de peso pluma. No, eso no. Me dijiste que iba a hacer otro corte más distinto. Como que para atrás. Sí, me lo iba a tirar para atrás. Pero me bajé. Mucho kilo. ¿Vamos con otro? Vamos con otro. Bueno, acá la quemadora de tapas número uno. A los 13 años me hice un piercing. El de la lengua y el de la nariz. A los 14 años me hice mi primer tatuaje. A los 15 años me operé las tetas. ¡No! Porque no quería viaje, no quería fiesta, no quería nada, quería las tetas. Y bueno, de ahí, bueno, quemé muchísimas etapas y hoy con 29 años me arrepiento muchísimo. Para igual 15 años las tetas, o sea, nunca sí. Lo sabía. Era medio normal en una se época. Pedía para los 15. Se ¿me pedía estás para jodiendo? Los 15. ¿Se pedían las tetas? Sí, se pedían las tetas. Dormiste. Dormí mal. A mí no me llegó esa data, boludo. Me parece tremendo. A los 15 sos una nena. A los 15. A los 15 te siguen creciendo las tetas. Claro. Yo me imagino la situación, terrible. Partira con la... Cállate, ni con la teta. Felices 15. Son naturales. Me tiras sola más. Debería ser ilegal igual, ¿o no? Sí, debería. El médico no te debería dejar hacerlo. Y no, boluda. Imagínate, no. Nico, si la hija le viene a pedir las tetas. Se desmaya ahí. Un ataque de pánico. ¡Las tetas! ¡Pum! Papi, me quiere hacer la nariz y las tetas. ¿Qué haces? ¿Cómo? Agarro, abro la puerta, pongo las dos pelotas y hago. Claro, mira, no había pensado que las... Pero es a partir de qué edad te pusiste operaciones estéticas. ¿Alguien sabe? No sé, pero a los 15... No sé si hay un límite. Capaz está que mal porque yo, te sigue creciendo. Si te autorizan tu vieja, claro, capaz que sí. El tema. En la época que averigué para la nariz, me había dicho el cirujano como que hasta los 20 intenté no tocarme porque mi cara iba a cambiar. Claro. Y de hecho cambió y hoy en día tengo una nariz de mierda, pero me queda mejor a mi cara de hoy que a mi cara de los 15. No, sí, está siempre hermoso. Si querés, porque siempre te digo, si querés te pone una piña, estamos. No te preocupes. Se le acomoda. Vamos con otro. Guatranqui, estás muy linda. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, yo sí siento que quemé tapas, bien, más que bien, nada saliendo, porque empecé a salir a boliches a los 14 años. O sea, yo hacía de todo para truchar mi DNI, o le pedía el DNI a alguien para salir a boliches. Y hoy en día que tengo 18 es como que nada, o sea, ya no tengo tantas ganas de salir y que me una retapa cuando en realidad puedes empezar, digamos, a salir a los 18 años. Claro, boludo. Sí, pero sí, bueno, yo hice eso. Lo mismo. Porque no está mal querer salir o querer estar en pareja. El hecho es que cuánto tiempo te consumen esas cosas que vas a poder hacer de igual manera y hasta la vas a pasar mucho mejor. Sí. Y mejor, claro, con 20 años o 18 cuando ya seas mayor, que teniendo 14 que hay otras actividades más divertidas y mejores para vos. Sí, tal cual. Bueno, eso, tomar alcohol también. Yo creo que porque encima salís y... Ay, yo no tomo... Dale, boludo. A los 14 fue la primera vez que tomamos alcohol. Vas todo de la mano. Y eran tipo, venían los grandes del colegio, dale, tomá vodka. Y yo... Bueno. La nena con el carretón. Sí. Si lo dice Mati. Tenía 9. Ay, sí, Mati, capitán del equipo de fútbol. Capitán del equipo de lacrosse. En los 15 nosotras disfrutábamos cuando nos traían el frisé ese azul. Sí. No sé por qué, para las familias eso era menos que otro alcohol. Sí. Ah. Entonces, en los 15 te traían como la copita del líquido azul, le decíamos. Claro, para nosotros estábamos loquitas, o sea, sí. Estábamos tomando. Ay, no, yo estaba en un grupo muy turbio, boludo, cuando tenía 15 años. Sí, comentario muy de pibar. Jenny, tu mamá me manda.
Es un toro el hijo de puta. ¡Ay! ¡Pará! Es un toro. ¿Qué estás hablando con mi vieja? Estás charlando, qué sé yo. En vez de estar laburando, Guadalupe. Claro. Charla con mi vieja. Mirá tu nene, mirá. Boludo, yo a los 15 estaba en un grupo muy turbio. ¿Por qué? Porque en los 15 en realidad no se daba alcohol. O por lo menos en los 15 que yo iba no había alcohol. Sí. Yo tenía mis amigas, que entraban alcohol. Llevaban en el perfumero vodka puro. Vivido. Y hacían tipo fiomba, le ponían el jugo y se ponían de tremendo. Petaquera las nenitas, boludo, y yo miraba afuera. Ah, bueno, bien, no sucumbiste la Yo me llevé la botella de 2 litros de Coca-Cola. El perfume del litro. Cabe la medida. Ah, estás ahorrando. Pumba. Sí, sí. La colonia me llevaba yo. Entra la mesa, pumba. ¿Por qué está el Clay arriba de la mesa? Uy, tiraba 42 marcas, perdón. Zafir. No te venía a buscar. Que no fragancia, Zafir. Y volvió a tu casa con... Tal cual. Pero sí, era turbio ese grupo, boludo. Después me fui, por suerte, pero era un grupo que estaba picado fuerte. Sí. No, está bien saber decir que no. Sí. Es difícil igual. Me acabo de sacar un pelo del culo, perdón. Justo me enfocaron. Ay, le saqué la pincita. Pero esa edad yo comí mucho. Es muy difícil. Sí, totalmente. Recorta. Che, ¿están para arrancar con lo que nos compete? Bueno, ¿con qué nos compete hoy? Tenemos algo muy divertido. Uy. Primero que nada, el día está lluvioso. ¿Sí, lloviendo? ¿No? Del orto está. Del orto. Está para ver pelis. Mirá cómo sigo el guión, amiga. Contenta. Hoy bueno, risa, risa de los chicos. Los chicos ríen. Los chicos ríen. Risa. Ricami, acota. No. Cami acota. Qué bueno, Marti. Punto. Me parece que estaba para ver pelis. Yo ayer vi una película. ¿Cuál? ¿No vi? ¿Cómo se llama? No, una película de mierda. No. Últimamente estoy viendo películas de terror, no sé por qué. Me gusta. Ay. Y son una poronga. ¿Sola? ¿Estás viendo? Sí, sí, porque yo bar, ¿no? Sí, sí, sí. A mí pelis de terror solo. Ni en pedo, ¿eh? No. Pero no, son no, siempre. No. A mí me gusta. Yo siempre miro de terror y son... Gente muerta. Sí, a mí me gustan las películas turbias, pero son muy malas. No. Las buenas ya las vi, ¿entendés? Yo no banco las películas que son muy gráficas, ¿entendés? Tipo que lo cortan y mucho todo. No, claro, era muy no, así. A mí no me gusta eso. Era, bueno, es más, vi una que era una guacha que estaba matando a todos, los destruía, tipo quedaban los chorizos de la gente para afuera, y la mata a un nene que le tira el pelo, porque tenía el pelo re largo, y el nene le tira el pelo, y yo, pará. Y dije, ah, bueno, es como yo, tipo, si yo fuera un demonio, a mí me tiran el pelo, ¡no! ¡Soltá! ¡Soltá, puto! La demonia era una girly. Sí. ¡Me hice botox, porra! Y nada, fue una mierda la peli, ni me acuerdo el nombre. Toc Toc se llamaba, Toc Toc Toc. Ah, no la tengo. Sí, hace no, mucho no miro una peli de terror, la verdad. Pero bueno, yo no miro peli de terror. No, a mí me copa, yo le digo a Cata de ver juntos, pero a ella le da tanto miedo que jamás accede. La amo, yo soy igual, boludo. La última vez que vi una peli de terror era para una premiere. ¡Ah, la puta que me parió! Lo quería meter. Y no me dejaron entrar. Yo me colé. No era para una premiere y me dijeron, Cami, queremos que estés ahí, no sé qué, hagas la presencia. ¿Qué haces, esta chica? Chicos, enfoquen a Bianca. ¿Qué haces? Se vino a un costado del estudio a comer. ¿Qué estás comiendo? ¿Chisito, boludo? ¿Eso es vegano o no? Me gusta comer mirando. ¡Gracias! ¿Por qué la tratan acá con un conejito? Le tiran ahí la cosa. No, iba a caminar. Yo tengo. Le tiende la trampa. Sí. Le agarraba la trampa. Chiquinota fui a llevarle y me quemaron. No, pues yo tengo un. Por contrato, cada 10 minutos me tienen que dar comida. Ah, está bien. ¿Es por contrato? No llegó al final, no viene el café. Al final no. Nos gostearon y. ¡No! Decidieron traerlo el viernes. Bueno, está bien. Bueno los esperamos el viernes. No, no, la chica que se ocupaba estaba de vacaciones. Despídanla. Así que el viernes. Así es ella. No, gran lugar, gran lugar. Así es ella. Okay. El más mínimo fallo ya estás viendo que te echen. Mira, la gente piensa que es un chivo. No, no es un chivo, chicos. Es tipo... No se lo espera, no se les pasa que lo presentaste muy chivo. Sí, lo presenté muy chivo. Ay, ¿por qué hice eso? No sé, estuvo bien, me gustó. ¿Te gustó? Me hiciste meter un volantazo. ¿Te gustó? Estábamos también, me hiciste meter un volantazo. No, porque vine ahora y dije, no vamos a llegar a la tertulia. Pues tienes toda la razón. Sí, está perfecto, amiga. Tienen ganas, si no volvemos. Y mirá que la ruta... ¿Tira reversa? Mirá que podemos... ¿Tira en un? De reversa, mami. ¿Qué es? ¿Les estaba gustando el tema? A mí me estaba gustando. Pero hay un montón de... Claro, que mandaron muchos sabios, yo estoy. ¿Explotó WhatsApp? ¡Vuelta a nube, vuelta a nube! ¡Vuelta a nube, nube! ¡Viejo, nos confundimos de carril! ¿Cómo me flasheó el GPS? Seguimos. Más audios. Ahí está. Escuchando al oyente, loco. Vamos con otro audio, vieja. Buenas, chicos. Porque el programa de ustedes. Muy chica, obsesionada con los tatuajes, me encantan.
Mis viejos me dijeron, hasta los 18 no te haces una mierda. Cumplí los 18 y a los 2 días ya tenía turno para hacerme un tatuaje, que me hice un tatuaje con mi ex. Imagínate. No. Imagínate, hoy me lo tapé. Ah, bueno, bien. Bueno, bien que se lo tapé. Hoy me lo saqué, hijo. Hoy me lo tapé. ¡Hoy abajo estoy! O sea, yo lo que banco de un tatuaje con un novio o novia es... Nada. Nada. Nunca banco el nombre. El nombre no lo banco. Yo no banco ni con el novio, ni con el amigo, ni con la amiga, nada. Para, yo sé lo que banco. Es como, bueno, es un recuerdo... Y familiares hasta ahí. Es un recuerdo de esa etapa de tu vida. Cuando empiezan los terrenos y todo eso ahí, ya te lo vas a tener que sacar. Fíjate que esté muerto los abuelos primero. Y después, bueno, si sigue la relación después... El tema de las propiedades ya tener arreglado todo. Aparte, hay una teoría sobre eso, ¿eh? Sobre tatuarse el nombre de las amistades. Salió un video en fuente TikTok que la gente que se tatuaba el nombre de los amigos, pareja y demás, no pasaba los 6 meses que esa relación se terminaba. Mirá. Así que cuidadito con tatuarse el nombre. Aparte está re moda en TikTok, tipo, ay, mira, me tatué tu nombre, y el otro, ay, llora, ay, sí. ¿Viste? Y decís, like, nunca lloré tanto en mi vida. Pero bueno, boludo, está bueno para el video, pero hacerlo en realidad es como, no sé, para mí es un montón. ¿Viste la que se tatuó la de la psicóloga? Uy. Perdón, Guada. Una piba se tatuó el nombre de la psicóloga. Y en los comentarios le ponían, ahora te van a derivar a la psiquiatra. Sí, boluda. Está bien, pues. No, por favor. Estamos todos reventados. Es muchísimo. Yo me imagino a la psicóloga, tipo, ¿en qué fallé? ¿En qué teoría freudiana erré? ¿Por qué terminó así la nena? O sea, yo pienso, lo vi, bueno, no le presté mucha atención, pero lo vi y digo, bueno, capaz... No, capaz nada, más. No sé, yo no estoy tan en contra, te juro, no estoy tan en contra. No, es raro igual. Sí. Es muy raro, mostrarse a la psicóloga, que la psicóloga la abrace, me parece que es raro, sé. Bro. Un psicólogo nunca te abraza. Claro, no, eso para no mí, es profesional. Si le digas, me quiero suicidar, el psicólogo no te va a abrazar nunca. Exacto. Sí, es raro, pero... ¿Puedo decir que pasó algo ahí? Una historia que no contó bien del No, pero si, si le salvó la vida... Le dio ternura. ¿Entendés? Es como, bueno... Pero, Gordi, en la terapia tradicional... Freud dice que hay algo que es la separación profesional de... No es una relación de amistad. Es el psicólogo y vos. Y encima no es que ella te salva la vida. Es, y el dinero de por medio que corta esa relación. Exacto. No nos olvidemos que es una parte. Y es un espacio de terapia. No es que ella te salva la vida. En tal caso te la salvaste vos yendo a terapia. Pero no es que ella vino y te hizo toda tu vida. Es cualquiera. Yo revisaría mucho ahí esa psicóloga, porque... Raro, rarísimo. Sí, pero también, también capaz la importancia que le das a los tatuajes. Yo, desde que empecé a tatuar mucho, no me parece tan nada. Estás toda tatuada. No, literal. Estás toda tatuada, ¿no? Yo me acuerdo que antes... Tremendo. Toda, desde que la gente tatuarme mucho, un signo de pregunta de este tamaño, tío. Desde que ahora me tatúo todos los días, básicamente, y tengo todo el brazo. Desde que soy adicta a las tizas. Sí, no. No, pero tengo 13 tatuajes, Nico. Sí, pero sí, el tamaño de una hormiga, Martina. Claro, Nico de pronto tiene unos tatuajes. No, yo tampoco lo digo. ¿Viste el tatuaje? Una vez que te lo haces, te deja importar. Sí, no me parece tan... Sí, boluda, pero llevárselo a la psicóloga y que la psicóloga la abrace. No. Yo banco eso de no darle importancia, o que uno le saque importancia, porque cada uno le puede dar el valor que quiere. El de especismo me encanta. ¿Dónde está? Acá. No, es buen arte. Ese fue el primero que me hice. Vos tenés muy lindos tatuajes, Nico. Acá, digo. ¿Se vio ahí? La bola toda. ¿Por qué a mí no me dijeron que yo tenía muy lindos tatuajes? Tenés hermoso tatuaje, bebé. El de la patineta está buenísimo. ¿En serio? Lo tengo acá derechito. Este me lo hice tipo prenda. Este es el más verde para mí. Bueno. Ese es el que menos me gusta entonces. Es un dinosaurio en una patineta, chicos. Está lindo. Me gusta. Sí, es cutie. Bueno, gracias. O sea, si no decías que era un dinosaurio, tal vez no parece tal dinosaurio. Claro. Espera, y todo esto igual vino del audio de la piba con el tatuaje del ex, ¿no? Sí. Pues yo me acuerdo, bueno, en ese caso, la piba decía que sus viejos no la dejaban, ¿viste? Tatuarse. Capaz que encima para ser un acto de rebeldía. No, pero hizo después de los 18, dijo. Ah, lo hizo después. Pero el tema es, digo, encima siendo los padres, viste que encima, claro, el pendejo se debe poner insoportable. ¡Déjame! No te voy a dejar. ¡Déjame! No, no te voy a dejar. Bien que la pudieron mantener hasta los 18, güey. Bueno. Yo me imagino, 3 años pidiéndote lo mismo. ¡A los huevos! ¡Tatuátelo en la frente, puta! Me chupa un huevo. Aparte yo... ¡Tatuate Martín en el horno! Yo siento que son cosas aparte que uno se las tiene que ganar. Tipo, como que no... Tatuate con tu plata, ponele también. Yo digo, tipo, listo, vos tenés un tatuaje. Y ahí tipo, salen a robar. Así, pa, dale la concha a tu hermano. No, pero es algo como... Apretando a la abuela. Dale, vieja puta. La hija de Nico con OnlyFans. ¡No! ¡La nena, Nico! ¡La nena! Sopró la tita 15 y era OnlyFans. Destruido. Chau, pelotas.
Nico todo arruinado. La concha. Ya se tiene una vasectomía. Ya está, la perdí. No, pero voy al punto de que cuando uno hace decisiones que realmente tus viejos están muy en contra y encima tienen como una conexión económica, yo es como que lo veo hasta el doble de mal. Porque, ponle, cuando yo hice lo del veganismo, que mis viejos estaban hiper mega en contra, o sea, yo no lo iba a hacer primero a mi viejo pagármelo o a mi vieja pagármelo y que mi vieja me cocine. Yo dije, listo, si me tengo que hacer vegano, tipo, tengo que arrancar yo a hacer mis cosas, tengo que ganar mi guita. Porque era una decisión que cambiaba y que ellos estaban en contra de eso, ¿entendés? Mira, ¿estaban en contra? Sí, sí, completamente. Mirá. Pero entonces digo, ¿vos te querés tatuar? Bueno, tu plata. Yo qué sé, yo no estoy de acuerdo con esto, esta edad no te puedes tatuar, es como que, no sé. Siento que tenés que tener como una responsabilidad extra. Sí, está bien. Sí, no, aparte siento que uno pagando eso está como avalando en cierto Obvio. Punto esa acción. Y fuera de joda, chicos, tatuarse a los 13, 14. No. Sí, vamos, ¿otro? Vamos con otro. Dale. También el hecho de, bueno, ser hija de padres separados, me sirvió para, no sé, hacer otras cosas. Me iba a tener un montón utilísima o home and health. Entonces ya de chica cocinaba y demás. Y hoy en día, por ejemplo, vivo sola. Y nada, ya siento como que tengo como 50. También trabajo. Entonces es como demasiado. ¿Cuánto tiene? No sé cuánto tiene ahora. ¿Pero no había un audio antes de ese? No, pero... No, era esto. Sí, que, sí. O sea, cuando sos más chico, el canal que elegís ver es tremendo. Viste que había Home and Health. Yo también, tipo, sí. Tenía 10 años y merendaba mirando... Te maldigo, Animal Planet. Veía todos los días Criminal Mind, CSI. Yo también. Lo único que veía eran series. Y yo miraba a Par de Reyes ahí, Secret Luther. Yo veía... My Carly, soy 101. Kid versus Kat. Pará, yo te juro que podría matar a alguien y sé perfectamente todo lo que hay que hacer para... Bueno, listo. Un tips para... Tips para esconder el cadáver en el patio. Número uno, la pala. YouTube con eso. Hay que saber que para elegir. Sí. Vi tantas películas y series de criminales, criminalísticas, que tengo todos los tips. O sea, pero si todos los atraparon. No, bueno, pero yo veía y iba recolectando información. Ah, vos ya sabés qué no hacer. ¿Qué no hacer? Exactamente. Ah, miraba el fracaso del otro para ser exitosa ella. Claro. Yo era lo único que veía de chica. Nunca, no, yo veía nunca una empresa, ¿no? Nunca una empresa. No. Yo veía Nickelodeon a fondo. Sí, y ahora también, que salió todo esto que no nos vamos a meter, pero... Sí, es terrible. Exacto. Pero, ¿se acuerdan? Perdón, porque acaba Toby encontró un video que salió en TBR, en la tele hace un montón, que fueron a una feria de armas. ¿TV qué? En una feria de armas, un lugar donde, y se encontró con un tipo que era experto, dio un mensaje de cómo hay que amasijar un chorro. Es el viejo que está al lado de la ruta. El que está al lado de la ruta. ¿No se acuerdan de ese? Sí. Ay, no sé. El evento de tiro, no sé. El que dice, yo no lo puedo amasijar en la medianera. ¿Qué hace? El tipo da un tutorial de qué hacer si entra un chorro a tu casa. Mirá. ¿No es el de Sos Inimputable? Claro, ese. Ese. Sí, me acuerdo. ¿Cómo lo te acuerdas? El mejor video de internet. No me lo acuerdo. Lo metés en el lugar más recóndito de tu casa. Ahí lo ponemos. ¿Cómo que no? No, es buenísimo. ¿Qué vamos a ver? Sí, lo conocés. Esto está balado. Obvio, ponés. Sí, sí. Es un gran video. Es un gran video histórico. A ver. Historia de la TV argentina. Clase de defensa personal. Ah, ya sé. Es Martín, señor. Un arma es una máquina de hacer agujeros. O sea, yo la he usado para construir muebles. En vez de usar el taladro, que me cansaba mucho, agarraba la carabina 22, le metía un tiro y después atrás el tornillo a la madera y andaba bárbaro. ¿Y su mujer qué le decía? Salió corriendo. Le volvió a la noche. Pero eso es otra ventaja. Es un plus. Si le entran a su casa a robar hoy, sí. ¿Cómo se defendería? Si entra el chorro, yo no lo puedo amasijar en el patio porque después dicen que se cayó de la medianera. Vos lo tenés que llevar al lugar más recóndito de tu casa, al último dormitorio y si es posible al sótano, no. Bien escondido. Y ahí lo reventás a balazos, le tirás todos los tiros, no uno, porque vas a ser hábil tirador y te comes un garrón de la ropa. Vos estabas en un estado de emoción violenta y de locura, lo reventaste a tiro, le vaciaste todo el cargador, le zapateás arriba, lo meás para demostrar tu estado de locura y de inconsciencia temporal. ¿Me explico? Además, tenés que tener una botella de Chivas regalamano, te tomás media botella y si tenés un sobre de cocaína, papoteate y vas al juzgado a hacer. Sos inimputable, hermano. Gran vida. No debía salir. Pará, realmente quiero saber... Martina declarando. Está en un estado de violencia y locura. Claro, yo voy a seguir todos esos pasos. Quiero saber cuánta gente acá del chat, que creo, ojalá pongan un no... Para ver cuánta gente no lo vio.
Pues siento que es un video que lo vimos todos. Cultura y que general. Cultura general. Sí, sí, sí. La TV argentina. Es popular. Ah, es muy popular este video. Sí, sí, ¿qué pasó con, el, con ese que íbamos a hacer el test de cultura general acá? ¿Quién tenía más cultura general de la mesa? Hicimos un test de cultura general. Creo que es el 10. Creo que es el viernes 10 que lo tenemos. Ah, ¿tenemos ya fecha? Mirá que viene. ¡Ay, mirá! No solo tenemos fecha, tenemos cachín. ¿Alguien que la banca? ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Ahí está, ¿viste? Está qué mal bien. Que voy a quedar con esa hay marca. Muchos nos en el chat, ¿eh? Mirá. Capaz es un tema generacional. Sí, qué locura. Hay gente que más chica no lo vio. Yo no tenía tan presente, ¿ah, no? ¿Eh? Tenía el de Sosir Imputable, hermana. Ese sí, pero lo anterior de... no tenía mucho. Claro, excelente. Tenía el Family Friendly, Cami. Ah, Sosir Imputable, hermana. Sí, sí, sí. No sabes por qué, pero bueno. Tal cual. Hay otro. Hay mucho, hay mucho. Dale, vamos con otro. Bueno, hola, ¿cómo andan? Bueno, yo de chiquito era muy mentiroso y no sé si quemé etapas como tal, pero a todo el mundo, a todos mis amigos les decía como que yo ya había hecho todo, teniendo 12, 13 años y eso como que los represionaba a ellos y hacía que yo le queme las etapas a ellos, ¿me explico? Qué pendejo. Claro, claro, es que, boludo, era el que, la mala influencia. El de tus amigos te dice, no, me fumé un pucho. Y dice, ah, es un picado. Fumó pucho con 14. Me fumé un atado. Claro, y están todos ahí, tipo, yo soy un pelotudo, bárbaro. Sí, eso, el tema de eso es terrible, por ejemplo. Yo dejé fumar hace 3 años, ponele, pero también arranqué a fumar a los 13. Ah. No. Mirá la Cami pandillera. Polémico, pandillera, rocker. Con los piercings, sí, el pucho. Sí, no, tenida. No, terrible. Ya lo he contado en stream porque he dado consejos para dejar, ¿viste? Pues llegó un momento donde ya era como, bueno, ya creces y no es un juego ya. Termina siendo claro, como... No. Época de pandemia, yo tipo... Ya no sos un poronga. Denme algo, ¿entendés? Sí, sí. O sea, me acuerdo que no había cigarrillos en esa época de pandemia. No sé qué pasó. Y había solo cigarrillos de sandía. Mentira. Eran una verga. Entonces eso me ayudó un montón a querer dejar. Pero sandía. Sí, la adolescencia es lo peor para agarrar ese tipo de cosas, chicos. Porque vos tenés la ansiedad a tope y encima la descargas por el tabaco y es terrible. Después no te lo puedes sacar de encima. Por suerte yo me lo pude sacar de encima, pero sí, es terrible. Es que uno arranca también capaz que a esa edad te sentís como, bueno, confiado. Decís, fumo un pucho no es nada. O un pucho cuando salgo. O sos canchero, boludo, estás de moda. O sea, fuman, ponele, ves a lo de tercer año que están fumando. Vos tenés 13 años y no terminaste ni de juntar las neuronas necesarias para crecer. Ya está fumando, es rarísimo. Ahora no pero, es tan canchero, ¿no? Antes no, sí. Antes para sí. Para mí se volvió a popularizar. Para mí nunca ahora se está el vape, para mí. Fue para mí eso. Es que sí, hay cosas que reemplazan. Para mí hubo una época que no estaba, que no era, tipo, no era tan, como que la gente estaba re en contra, ya volvió. Vos salís a los boliches de la gente que tiene nuestra edad y vos no ves gente que fuma un montón. Todo el mundo fuma ahora. Y bueno. Sí, boludo. Entonces, yo creo que se puso más de moda el vape. Antes no, pero el pucho también para mí se volvió a popularizar. Siento que ponerle en el 2016, 17, 18, capaz había bajado un toque, no sé. Yo no siento lo mismo. Para mí siempre fue popular y lo vi. Porque mi hijo me ha hecho lo mismo. Tipo, ahora no fuman tanto como antes. No, y yo le digo, pa, fuman en todos lados hay gente fumando. Siempre. No, viejo, tengo una bolsita. Se cambió lo que se fuma. Siento que lo que se volvió a popularizar es eso de que te hace ser canchero fumar. Por ahí en un momento. Claro, en un momento no era canchero. Claro, antes era como fumabas y fin. Ahora como que se volvió a hacerse canchero. Igual es verdad que el nuevo pucho es el vape, ¿eh? Sin duda. Se ves a los pendejos de 12 años fumando mal. Claro. Pero. Y sigue siendo la misma mierda, al fin y al cabo. No, no, sí. No recomienden esa aparte poronga. Mucho, no, aparte pucho. Y hasta es mucho peor porque literalmente... No sabes lo que tiene. Claro, tenés el pucho y después vas eso que es todo químico, boludo, que seguís quemando con sabores, colores, mierda. Y... Que recién te vas a enterar en 10, 20 boludo, años. De acá, acuérdate de decir, no, fumar vos pegaba 15 cánceres distintos. Pumba. Boludo, pero como el pucho en una época. ¿Qué pasa la chica de los rounds? A ver la chica de los rounds. Que venga para acá. Claro, yo acá tengo que leer el chat, leer a la chica de los rounds que me mueve los rounds. Hacer el movimiento, Wadi, que estabas haciendo. ¡No! La próxima con la remera más levantada te quiero igual, ¿eh? Un poquito de pancita la próxima, amor. Un body painting. Antes Mariano me lo levantó y te había dibujado un pito en el cartel. Comparto, qué linda letra, mira. Comparto lo que dice la jefa. La próxima es decir lopa. Vamos con otro. Es re polémico, pasó, en pilota la próxima. La impunidad de Toro, sí, sí. Sos inimputable. A la tía no dijeron nada, ¿eh? ¿Qué? A la tía dijo lo mismo, no le dijeron nada. Está bien, igualdad de condiciones. Vamos, ¿se queda? Vamos, Claudio. Ah, pero qué vamos, claro. Quemar etapa. Tengo 26 años, hace 10 años. Estoy en pareja, tengo un hijo de 8. Estoy casada hace 5 años y yo me cansé de la vida de adulta. Aguántete, boludo. Tiene 26 años, hace 10 años. 26 ¿cuántos? Años.
26. ¿Cuántos tiene? Hace 10 años está ¿ve por qué casada. No hay que fumar de joven? Hace 10 años está casada y tiene un hijo de 8. Y dice que se aburrió la adultez, ya está. Está claro, y aguántate, te boludo. Se aburrió la adultez, que está listo para la... Ya está, la última etapa de su vida. ¿No? ¿Algo así dijo? Moría. ¿No quieren escuchar de nuevo? No, que está... Me cansé de usted, me quiero morir mañana. Ya está listo, basta. No, que tuvo. Tiene un hijo de 8 años y tiene 26 años y que se cansó de la vida de adulta, dice. Claro, okay. Sí. Es que la tuvo muy. La tuvo muy de pendeja. La verdad. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Pero o sea, bueno. Hace 10 años está con alguien. Tiene 26. A ver. Pero también de. No, ¿qué sé, Nico? Si hoy en día sos padre. Sí, ¿qué hago? Sí, a fuerzas. O sea, ¿cómo lo afrontas, amigo? Más allá de la Dios no quiera. No, obviamente que Dios no quiera. Y tendré que saltar a laburar en serio, ¿no? Dejar esta pelota un rato. No. Ponerme los pantalones. ¿Para? Pero no querés que le hicimos un video a tu hijo en Pinamar. Sí, y bueno, se lo muestro después, cuando papi tenga el laburo en serio. No. Pero vos decís que el papi está preparado para el laburo en serio. ¡No! ¡Ah, sí! Me voy a tener que preparar, no queda otro. Fuerzas guerreras, vamos con otro. Chicos, yo que me etapa a los 13 haciéndome 4 tatuajes y haciéndome 3 piercing, uno en la boca, otro en la nariz y en las orejas. Chao, los amo. No. Te amo, Cami. Ay, no, mi amor. Claro, esta es fanática mía sin duda. La reemplazaste, uno Cami. En el orto, uno en la nariz y otro en la oreja. En el la reemplazaste esta. Antes los sabios era, ay, bueno, Mati, te amo. Mar, muy no. Bien, Cami. Ah, la ahí está, gente. Igual Marti ahora son de Cami. Sí, sí, sí. No, nosotros esperábamos ahora. Igual no. Me encanta porque los dos que me mandaron saludos eran muy polémicos. ¿Los el que me mandó saludos era el del bigotito, que dijo que bigotito. Y la que tiene piercing en el culo, me encanta. Mi público, ellos son. Y a Nico y a Sergi no. Sí, sí, sí. Siguen sin lograrlo. Bueno, pero había una que había dicho que se había hecho un piercing en la lengua con 14. Sí, no, hace terrible. Dos, 13 años. Y no opinamos sobre eso. 13. Sí. Yo, bueno, mi sueño... Eso fue con la... O sea, sí. El padre, tutor, le dijo... Madre, tutor, lo no, que sea. No, seguro no le dijo. No, no. Yo, cayó la noche y dijo... En la cena familiar. Mira, papá. Papi. ¿Eh? No. ¿Cómo me queda? ¿Qué? No, no, yo no lo podría bueno, creer. Es que el sueño de... Por lo menos, me acuerdo en mi año... Porque decir en mi época me hace sentir vieja y no soy vieja. En mi época. Me acuerdo que estaba muy de moda el piercing en la lengua, boludo. Y yo a los 11 quería el piercing en la lengua. Quería claro, cumplir boluda, 15 para hacerme la lengua. Es la gente más grande que lo tiene y lo querés. Sí, olvídate. Me parecía hermoso. Pero llegaron los 15 y me pusieron brackets. Entonces mi mamá me dijo, hacete el piercing en la lengua, yo te arranco todos los dientes, Camila. Y fue como que dije, dije, mejor no. Así que me había hecho el del labio, que no me tocaba los dientes. Claro, pero después jugué con el arito y casi me rompo un diente. Camila, un trabajo tenías la concha tú. Qué impresión que te pongan la aguja sobre la lengua. No, en la lengua me parece letal. Es demasiado. Yo jamás podría. Y aparte estás como 3 días comiendo helado, 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 porque no puedes comer nada, tenés la lengua inflada. Eso, yo me lo quería hacer y cuando me dijeron eso dije, no, bueno, con la comida. Ay, no, con la comida no. No, con la comida no jodemos. Y aparte, ¿sabés que a veces si tomás cosas muy calientes... te y quema. Se te sobrecalienta el coso. ¡Claro! ¡Ah, qué horrible! No. Sí. El metal es incómodo. Se te sobrecalienta, ¿no? Me muero, literalmente. Yo con mi lengua encima, imagínate, mi lengua con un piercing. O sea, sería una abominación. Se va perdiendo. Sí, o sea. Igual pasa como agua, ¿no? Claro, o sea, a ver, no, ya me el agujero ya está, literalmente. Vamos con otro. Y en una de las veces que íbamos a la casa de una amiga... le robábamos la moto al abuelo para salir a la madrugada y dar vueltas ir a juntarnos a algún lugar con chicos o algo. ¿Ah? A todo esto con 14 años cada una. 14 años robándote la moto. ¿Se iban a juntar con los pibes en la moto? Bueno, pero la de manejar de chicos, a mí me ha pasado. Sí. Tenía 15 años y ya le rompí las bolas a mi viejo. Che, ya va a manejar, quiero manejar. Ah, no, una cosa es romper las bolas, otra cosa es robar el auto. No, pero una yo tenía amigos que ya les daban el auto. Con digamos, 14. Sí, bueno, en los pueblos, ¿viste? Así yo soy más del interior. Bueno. Claro, eso es distinto. Y después mi viejo te decía, pero vas a tener tiempo de manejar. Pero a esa edad querés manejar. Bueno, sí. Pero igual es verdad que los pueblos es distinto, claro, ¿eh? Porque, por ejemplo, en Entre Ríos tengo una amiga que vive en Santa Elena, que es un pueblito así. Y los pendejos de 16 ya andan en moto por el barrio, pero ahí pasa un auto cada tirando media hora. Boludo, nos pasó. Ese es mi hijo. pero sí, allá es más común. Acá en Capital ves un nene con pasa una moto. Claro, hoy que... sobre el Libertador, Cabildo. Te tira a tu hijo. ¿Me prestás el auto? No. 14, no. ¿Qué te voy a prestar, boludo? La pila te voy a prestar. Claro. No, claro. Bueno, nos pasó en Uruguay, ¿se acuerdan?
¿Qué? Cuando fuimos que a Uruguay. Que todo el mundo daba moto. Que todo, boludo, pibes de 14, Colonia, 15, 16, sí, ya tenían su moto. Es más, decían, era legal. ¿Qué es legal? La puta madre. Y nosotros le tomamos la palabra a los niños. La palabra, a los niños. Dijo que en México no había ley de trabajo. Claro. Agárrenlo con pinzas, esa información. Pero que todo lo que decimos acá, agárrenlo con pinzas. Completamente. Es más, si pueden, no lo agarren. Si pueden, no lo vean. Miren las pinzas. No tomen atención. Claro, sí. No lo agarren, denle like, comenten. Pero no lo agarren. Vamos con otro. ¿Cómo estamos robando? Oli, ¿cómo están? No sé si ya lo dijeron, pero el tema de quemar etapas, yo creo que las mujeres queman más etapas que los hombres. Yo tengo amigas que a los 15 años ya estaban escabeando y saliendo y yo a los 15 años me estaba haciendo el mundo Minecraft. Sí. O sea, totalmente la diferencia. Les mando un beso, chicos. Yo también siento. Es que las mujeres nos vamos obligadas a madurar antes que los hombres. Algo pasa ahí, ¿no? Sí. Pero hay toda una teoría. ¿Por qué las mujeres, fuera de joda, realmente maduran más rápido? Primero que nada, hay una edad que la piba es... Parece una chica, sí, ya es grande, tiene tetas, no sé qué. Y el pendejo está así abajo, todo petit. ¿Entendés? Todo enano. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo a los 14, 15, todos ellos no habían... O sea, ustedes recién pegaron el estirón como a los 17. Nunca lo pegamos nosotros. No. Nos quedamos pegados al piso. Y nosotros nada. Porque, LBA, sí, sí. Cuando te viene, ya te convertís. Sí, 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 sí. Aparte vos, lo que dicen los enanos, ¿no, amigo? No se cumple, no. No, no. Es mentira, es mentira. Yo pensé que vos sí. No. Somos dos hechos, entonces. Sí, bueno. No sigo cagando. Pero, pará, ¿cómo se llama el médico que tenés cuando sos chico? El pediatra. Y yo teníamos el mismo pediatra. Y vamos a y nos decía lo mismo. No, no. Vos, porque pegás el estirón y 1.90 mínimo. Me dio la tibia, no sé qué, a qué edad. Y dice, no. Le dice a mi vieja, no, este pibe, 1.85, 1.90, va a ser un deportista. Claro, yo entré. Acá estaba el deportista. Claro, yo entré también. La petaca. Yo entraba al pediatra con la panza y mi viejo le decía, che, ¿cómo hago? ¿Qué hacemos? Ahí está algo. Sí, ya no sé qué hacerle. Claro, ya no sé qué hacer al pibe. Y el pediatra le decía, no, vos tranquilo, pega el estirón. Aparte este, a ver, 1.80, fácil. Mentira. Aparte, todo patrañas. Entraba Nico con una golosina así. Primero sacale este cosito. Ay, qué horror el pediatra, chicos. Para, sí. Y también porque siento, no sé, capaz, dígame qué piensan, pero que a nosotras se nos pedían más cosas de chicas que a los hombres. Sí, ¿no, les pare, sí, sí. ¿No les parece? ¿Por qué? ¿Qué te no sé, siento que a las mujeres aprendemos a hacer muchas más cosas antes que los hombres porque a los hombres no se les pide. Boludo, pero eso hasta culturalmente, digo, sí, en las familias, tipo, a las familias era como, comportate, pendeja, y el pendejo de 20 años claro, haciendo huevada era como, ¿qué cosa? Ya es un loco. Mis primos es un loquito, no 23 sé, años, no, yo que tenía 15 boleras, Camila, comportate, yo de chica era tipo cocinar, lavar, realmente. Yo, Nico me va a pelotudear porque piensa que no lo hacía. Dale. Pero yo, no, o sea, él piensa que no. Tiene robot ahí que sí, lavaba, limpia. Nunca me van a creer. Yo era el robot, Nico. No. Mirá, ahí tenés. Pero si igual no era mi amiga cuando éramos chiquitas. Cocinar, lavar. Alexa. Bienvenida, Martina. Yo sé que ustedes quieren creer. Yo sé que ustedes quieren creer. Eso fue así, pero yo aprendí a cocinar porque como mis papás laburaban todo el día, la hija única. Es verdad. El hijo único cocina mucho. Tus patitas con puré eran buenísimas. Mil veces tuve que cocinarme de chiquita y me acuerdo que, ponele, amigos míos no sabían cocinar. Uh-huh. Nunca les habían pedido que cocinaran. Sí, sí. Éramos un mal ejemplo nosotros, igual, es verdad. Siento que va por ahí un poco también. Bueno, pero eso, como te digo, para mí, creo que las mujeres crecemos más rápido por esto que hay algo medio cultural de que la obvio, mujer tiene que ser más adulta, sí, que el hombre. Depende, creo que mucho, es por eso. Depende mucho, obviamente, del núcleo familiar. Yo tengo un amigo que siempre es el único amigo que digo, no, él. Porque él es el laburante, siempre hizo de todo en la casa, siempre ayudó un montón. La verdad, la mayoría de mis amigos somos todos hijos de mamá mal. De que igual me cagaban a pegar. Me un plato. Sí, a mí me tiraba la. Dale. Ahora en casa no. Y sabía que se me repudría. Y repudría y te chupaba huevo. ¿Eh? Y te chupaba huevo. Porque corría rápido. Ay, aprendí a esquivar. Agarrame ahora, agarrame. La puta. Estaba como media hora esquivando sillas. Sí, sí. Llegaron un montón de mensajes de gente de pueblos que dice que allá es re normal que a los 14, 15 ya estés manejando. Claro, sí, y sí, me sí, mandan, en mi pueblo tenés que elegir entre viaje, fiesta o moto. Sí, boludo. Como que está muy normalizado. Me encanta. ¿Fiesta o moto? Sí, es re normal. No sé, igual me parece raro. No, sí, sí, de los pueblos. Pero, yo tengo familia y he estado en pueblos de 2.500 habitantes, 3.000 habitantes. Los 12 años ya andan en moto.
Es que vos pensás que igual el pueblo no pasan tantos autos, entonces es como literalmente es otra cosa. Claro, no es lo mismo que en Capital que hay 300 autos, el nene puede morir en la segunda cuadra. Andar en moto en la Richeri. Claro, no. Andar en moto en el pueblo que pasa una barra. Ponele, en Santa Elena no hay ni asfalto, hay calle de tierra, o sea, no te va a pasar nada. Arre, ya incentivó. El casco no existe tampoco. Ah, bueno, ya no. No está tan bueno. No van con nada, la verdad. Como hermana mayor. No, sos un niño, a los 12 años no puedes estar subido a ningún lado. No, 12, bueno, sí, no, 12 no, 12 no, es verdad. 14, 14. También está mal igual. Y si la haces que sea los casco, por favor. Claro, Nico, si tu hija te pide una moto a los 15. Le pedí a tu hija. Está moviendo la nariz y la teta la moto. Nico, la chocha, la chocha. Que está yendo bárbaro. Terrible. Una de plata, boludo. Se ve que TDT la pegó bien en su momento. Hicimos ya en todos lados. TDT Miami, TDT París. Nos fuimos luso, nos fuimos a Dubái. Cerramos, pumba. Bueno, si me pide, y vivimos en Tandil. Y bueno, veremos. Vivimos en Tandil. No, Nico, no te vayas a Tandil. Ahora me voy y me quedo. Te acabo de decir Dubái, te vas a Tandil. Claro, mirá, apuntá más alto, Nico. ¿La gente en Tandil tiene dinero? No. Hay gente en dinero en todos lados. Ah, bueno, entonces. Hay que ver cómo le hicieron. Si yo tengo un buen campito en Tandil, que no veniste. Quedate en Buenos Aires. A mi chalet. Medio lejos, amigo. Dale, vamos. Medio lejos. Iría igual. Iría a visitarte. No tan seguido. Una vez cada 3 años. Ahí viene hijo de puta. Vamos, dale. Buenas noches, chicos. Yo no sé si es quemar etapa o perder una etapa, porque lo que a mí me pasó era que de chica hacía demasiado caso, entonces no me escapaba, no iba mucho a boliche y esas cosas, y ahora de grande, casi con 30 años, no me gusta tampoco. Entonces como que cuando escuchan notas de gente que se la redió en un boliche, es como, wow, es un mundo totalmente distinto para mí. Claro, la mí, sobreprotección tampoco es... Un poco de rebeldía tiene que haber. Y sí. Obviamente, es que medidamente, pero... Pero es que hay una cuota de rebeldía que hace que el pendejo caiga en razón, ¿me entendés? Sí. Si el pendejo no se la da, aunque sea con una mínima pared, no va a entrar en razón nunca. Entonces, si vos estás ahí cuidándolo con una caja de cristal y después pasa esto, que decís, me la perdí. Y mis amigos me cuentan que, no sé, se mandaban esta cagada, otra cagada, que a veces son minúsculas, no es que tipo, no sé, robar un banco, ¿no? Y bueno, eso es verdad, también puedes perder etapas. Sí, pero también puedes salir ahora, hermana, quizás. Claro. Anda una matiné con años, Mariana, dale. Saquen a las degeneradas. Sí, obvio depende de qué le guste a cada uno. También. Pero, tampoco. Sí, tampoco te tiene que gustar. Bueno. Sí, no sé. No hay edad para sacar botella. Saca botella, Mariana. Mariana, anda al boliche y saca botella. Ahí está. Vamos con el último audio. Vamos para probar, dale, sí. Hola, chicos. Bueno, mi quemadura de etapa como que no es muy divertida. Soñé con ser grande, ahora tengo 25. Me encanta ser adulta, pero bueno, cuando tenía 13 quería ser grande o comportarme como un adulto, entonces convencí para que me dejen trabajar. Y tenía mi trabajo, mi pequeña independencia económica, que después con los años se fue agrandando. Y bueno, al día de hoy, que desde los 17 que vivo sola y me puedo mantener perfectamente, terminé el secundario y después me recibí enfermera. Eso es chico, los escucho siempre. ¡Güey, la vio! ¡Qué raro, nos escucha a nosotros! Sí. Me sorprendió que nos escucha siempre. Venía bárbaro. Venía enfermera, me mantengo sola, laburo. Escúchate. Claro. Ahí la bajó. Ay, veníamos tan bien. Che, igual laburar desde los 12, terrible, boludo. ¿Qué onda tú? No, pero fuera de joda. No, ella yo sí. Igual, dijo. Sí. No, o sea, calculo que habrá sido una emprendedora, discusión. Ella la vio. Sí. Tremendo. Es como la gente que compró Bitcoin cuando había que comprar. Claro, pero... ¿Cómo volvería esa época? Y diría, compra todo. Sí. Hace poco se hizo viral un video de un chabón en 2013, un pelado creo que era, hablando de pelado, que loco decía, ¿no? Tipo, compren Bitcoin. Y él decía, yo sé que el 95% de la gente que sale de este video no lo van a comprar, aunque yo le esté diciendo. El chabón hoy en día tipo es ultra millonario. Sí, qué cosa todo ese tema, ¿no? Porque... No entiendo una chota. No, yo tampoco. Eso es de inversiones, ¿o yo no? Yo la única vez que invertí, perdí. Sí. Bueno, tenés ese riesgo. Pero invertir, claro, eso es todo pérdida, avanza. No. Si hizo sold out en dos horas, te la guardaste todo, hija de puta.
Y encima no, los buzos no. Se desteñían todos. Nah. Se echaban. Yo tengo respetá. Mi buzo, ¿ves? Nah. Hoy en día es así, está chiquito, boludo, chupado. No, de a chía le entra. Qué mentiroso, Nico me robó un buzo. Entró a mí, al local y se robó uno. No, yo la única vez que invertí, invertí en una moneda y perdí todo. En Dogecoin. ¡Boluda! O sea, en Memecoin. ¡No levanta esto! Che, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, no. No, este... El Omus. Bazooka 3. Che, el Omus. A ver si hablas un poquito que diga que comprar esta. Dale, que compre la Memecoin. Dale, basta con el Bico, que con el este, dale. Comprame la Memecoin. Elon Musk. ¿Qué pasa con Elon Musk? Elon Musk me hizo perder. Sí, yo no, no inviertan. Si no saben, no, no inviertan. Pero hay muchos tipos de inversión. Invertir no es solamente en criptomonedas. Ah, yo quiero invertir. En otras cosas, boludo. Yo quiero invertir. Bueno. Bueno. Ahora me van a hacer una estafa piramidal. Acá. Vení, nenita, vení. Ay, está muy de moda. En TikTok. ¿Vieron que en TikTok está muy de moda ahora? Los aparecen. No, ni me digas. Estoy laburando desde las 5 de la mañana. Soy un magnate emprendedor. Ay, ¿qué hace, boludo? Un chanta. Con la camisa abierta. Es re peligroso. $300,000. No, boludo. Y ahora, hablando de quemar etapas, ahora hay nenes que hacen esos TikTok. ¿Lo vieron eso? Hay nenes de... ¿Quieres saber cómo ganar $1,000 por día? Sí, boludo. Dicen, yo me junto con... Ponerle, no sé, con toros. Y este amigo, la verdad, que no representa esto. Por eso yo digo que el círculo es lo primero. Sí, lo vi. 15 años. Hay ticket. Y también, esos toros están acá en la habitación con nosotros. Sí, para los menores de edad, el otro día vi un tweet que una piba contaba que en su trabajo, una compañera de trabajo que era madre, estaba llorando porque el hijo no paraba de jugar a casino online y cosas de apuestas. Ah, bueno, ni hablar. Basta de comunicar esa marcha, no lo comuniquen más. Porque todos los pendejos se enganchan. No juegan con eso. No, literal. ¡Oh! Se calentó, Guada. Tienes razón, Guada. Sí. Banqué muchísimo. Guada, yo tengo que pagar un alquiler. ¿Me querés decir algo? No, pero es verdad. Eso está muy de moda. Es un mensaje bastante erróneo, la verdad, sí. Hoy en día es tremendo cómo está en todos lados el tema de las apuestas, boludo. Y pagan. No, no. Tengo la historia y yo te tiro una frase que dice, no, bueno, pero, Marta, cuida a tu hijo. ¿Cómo? ¿Aruba ruletas? Sí, ya voy. Comprar. Scroll. Yo no me hago cargo. Nenita, cuida a tu hijo. Pero venden sí. La imagen esa que ganan un montón de guita y está no, nada. No, obvio. No, y aparte, estás literalmente fuera de joda, incitando a una adicción, una de las adicciones más fuertes que hay, que es el juego hoy en día. A los y te ven niños ponerlo. Ahora, ¿no? Ahora entraste en el fútbol también esto. O sea, antes el fútbol tampoco se veía mucho el tema de la inversión de justamente casinos, porque había otras inversiones más importantes, se ve que ahora no están llegando, entonces agarran lo que encuentran. Sí, y claro, cayó una muy conocida y ahora está expulsionando a un montón de equipos, porque obviamente recibe la plata como cualquier persona que trabaja. Pero, boludo, el mensaje es terrible. O sea, realmente veo pibes de 14 que se saben la página, todos los juegos, ponen plata, no, unos manguitos, 5, 6, 7, 10 lucas. Terrible. No, por lo tres gané 150. Y siempre que te dicen que gané es un mentiroso. Me encanta porque viene, para siempre, viene de la mano no de quemar etapas. No te vas a ser millonario con el casino, es imposible. No, y aparte, siempre, y siempre ganó. Para la gente que hace contenido en redes sociales, datazo, a mucha gente le cerraron la cuenta de Instagram por hacer publicaciones con casinos. Yo dejé de hacer por eso. Solo por eso lo dejé de hacer. Cami para publicación número 13 dijo, bueno, ya es un montón. Chicos, entra ya a este juego. No, fuera de juego. Cuando me avisaron eso, yo lo había hecho. Ya había hecho una. Pero yo tampoco estaba muy de acuerdo. Era como un mensaje. Con el código Cami. Con el código. No. Pero no, para las personas que hacen contenido en redes sociales, más allá de que es una mierda hacer ese tipo de publicidades, te van a cerrar la cuenta de Instagram. Así que pensala también por ese lado. Fíjate. Si te chupo un huevo los niños de este país. No, no, no. Bueno, escuchen, últimos 10 minutos. ¿Están para jugar al diálogo mímica? Sí, dale, sí. Para charlar de yo quiero que Gian haga equipo con Cami. ¿Puede ser? Vamos, negro. Ah, bueno, me sirve. Ay, me toca con Nico. ¡La concha de la puta madre! Bueno. Viejo. Son buenas en el... Dale, cuando estaba viendo las películas era porque íbamos a jugar al diálogo conmigo. Sí, entraba bárbaro. ¿Viste películas? Ah, sí. Qué bueno. ¿Quieren pasar a la estrella amarilla? Gianni es el number one de las películas. Sí, tenés un buen equipo. Tenés un buenísimo equipo. Nico no vio nada. Bien, negro. ¿Y vos viste películas? Yo más o menos. Estamos bien repartidos entonces. Sí, sí, sí. Yo vi un par. No, Nico vio mucho más que me imagino que Capicami. Me imagino que no vio nada. No, negro, confiá. Confiá. ¿Quién actúa? ¿Cómo hacemos? Dale. ¿Quién actúa primero? Primero actúa... Cami Jara, quiero que actúe. Dale, primero. ¿Pasan todos a la estrella, porfa? Todos allá. Todos. ¿Tenemos micrófono? Acá hay uno. Ay, hay más micrófonos. Todo el equipo. Los otros dos se quedan sentados mirando. Ah, ok. Nico, quedémonos. Ok.
Vos tenés que adivinar, casi Cami, en el menor tiempo posible. Tenés que adivinar. O tenés un minuto para actuar. Y podemos hacer un minuto, sí. ¿Un minuto para actuar? Dale. Un minuto. Cami, no puedo decir nada, ¿eh? No puedo decir nada, solo sí y no. No, es dígalo conmigo, mi cara. Claro, boluda. ¡No sabes jugar! ¡No! ¡Cambiar el equipo! ¡Ah, la puta madre! ¡Tengo que hacer cosas! ¡Actuar! Solo puedo decir la primera parte de la película y la segunda. No, yo no, mire, yo vengo hablando siempre. Vamos a poner perder, las reglas, vamos a poner las reglas, vamos a poner las reglas. Dale. No se pueden apuntar a colores tampoco. No, no. Cosas de tramposos, no. Claro. ¿Qué más no se puede hacer? Bueno, no se puede contestar nada. Claro, y si quieres decir... No sonido, se puede apuntar. Sí. Sonido, sí. O sea, puedes decir sí y no para mí, como sí, no. No. No, no, no se puede. No se puede eso. Emitir nada. Sonido, sí. No. Tipo... No. Ah. Bueno, sí, sí, eso sí. Eso sí, boludo. No, pará, no, bueno, sonidos no un sé. Un perro, ay, ¿cómo que no? No, 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 es con mímica, es con mímica. Es con mímica. Nico y Marty elijan no en la película. No sé por qué pensé que se podía decir sí o no. No. Elijan la película, ¿no? Elijan en la película. Ah, no, solo en la película. Pero me tienen que decir, o sea, tengo que decir esta, boludo. Ah, es verdad, anda para el ladrillo, me conecto a ver si me da. ¿Te gusta? Me gusta. Ya está listo. Siento que estaba divertida para el actor. Sí, sí, sí. El personal. El profe de Zumba. ¡Ay, qué chota! Tiene que ir buta. ¿Cómo que chota, Cami? Buena peli elegí, ¿eh? A ver, va, ¿ponés el tiempo? Acá, toma tu micrófono. La estrella. Ah, pero no sé. Claro, no, que no tenga. No, no. Claro, sin micrófono. Ella tiene que actuar nada más. Che, me encanta cómo queda. Bueno. Esto es un programa de los 80. Gian, vas a tener un minuto, ¿eh? Vas a tener un minuto, ¿cómo se llamaban los VGs? Para adivinar. Arrancan, 3, 2... Uno, va. Dale. Una palabra. Ratatouille. Está muy bien, ¿eh? Sí, ok. Fuego. Uy, está muy bien. ¿Sabes qué? Sí, fuego. ¿Lost? ¿Eh? ¿Fuego? ¿Lost? ¿Lost? ¿Qué dices? ¿Lost? ¿Pero qué haces? Es una serie. ¿Un avión? Sí, una 30 segundos. En el piso. Suelo. Tierra. La Cenicienta. Aviones. ¿La Sociedad de la Nieve? La música. Es raro, ¿eh? La es música raro, de tutorial. Raro. Dos palabras. Pero me hace sí, me hace sí, me hace... No sé cuál es. Decidiste. 10 segundos, Cami. Che, son malísimos. ¡Sí, lo mismo! Sí, te estoy mirando. Fuego, sí. Fogata. ¡Tiempo! 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 ¡Ya está! Ya. ¡Perdieron! ¡Aladín! Sí, la verdad. ¡Está bueno, Aladín! No, Cami, te caíste, ¿eh? Te caíste. No, se cayó a pedazos. Se cayó a pedazos. No, no. El acting se cayó a pedazos. No, no, en el chat la sacaron, ¿eh? Frotar, en el chat la sacaron, mirá. En el chat la sacó. Frotar estaba bien. Frotar. Pero hace sí. Así. Hace frotar. Uno, dos, tres. Vos hiciste. ¿Sí? No, no. Hice. Froté, hice. ¿El 3 por qué? Ahora sí, un avión sacó de repente. No. No. ¿Qué mierda pidió Aladín? ¿Qué mierda pidió Aladín? Era la alfombra, boludo, y estaba volando. Claro, boludo. Igual sí, la estaba ahí que volaba. Sí, tenía volante esta alfombra. Sí, no puedo. Sí, qué onda, ¿eh? Ahí va, era una alfombra medio futurística. A ver, dale, Nico, ¿la quién actúa? ¿Nico o yo? Actúa Nico. Dale. La concha. Hay que empezar película. Ah, tiene que ser una película a mí. Sí, yo tiré una muy conocida, igual, no me tiré nada raro. Jean Cam, elija una peli. Dale, por favor. Ah, vos tenés que hacer yo tú. Claro, qué pelotuda. Se va la tía la estrella. Yo tenía una muy conocida. En mi lugar. Oh. ¿Dónde merezco? Las estrellas una con las conocida. Estrellas. Sí, dale. Yo okay. Tenía una conocida. No a ver. ¿Cuál? Ah, de verdad. Quería beso triple, Nico. Sí, quería un beso triple. Me dejaron a dejar afuera. Me golpeé. La concha, no. Vamos. A ver. Tengo una toma, Nico. Nicolich. Ah, qué pelotudo. Tengo una gana de actuar. Dale. Actúa tipo más mirando para acá. Sí. Dale, ¿eh? No, es no, fácil. No, somos buenos, Nico, somos buenos. Bueno, Nico, 3. Haceme la cantidad de palabras. 2. 1. Va. 2 palabras. ¿Qué está haciendo, boludo? El Grinch. Abre la puerta, se mete. ¡Ah! ¡Y Monster Inc! ¡Sí! Era muy bueno. Bien. ¿Ves? En 14 segundos, ¿eh? ¡Ve, pelotita! Así, la puta que me parió. Ahora quiero que sea DiCaprio. Y le estoy por otro lado primero. Te quiero, quería ser tipo, soy Mario Wazowski, estoy en la portada.
Bien, muy bien. ¿Lo que quiso hacer? Soy más guasón y estoy en la portada. Nico, parecía un jarrón. Pero pará, pará. Todo bárbaro. No la idea. Y después fue. Le hizo re que no entendías. Qué choto. Actúa el toro. Actúa el toro. A ver. Se van a la estrella. Un jarrón. Soy Mike Wazowski y estoy en la portada. Todo eso me quiso decir. Era lo mejor que se me había ocurrido, boludo. Estuvo espectacular. Completamente. Pero cambié el toque. Sí, estuve bien, bien, ahí, bien. Boludo. Una sola hora. Dale, elegí vos. No, no escucho, no te escucho. No, que no me escuché, no me escuché. ¿Cómo? No seas mala, Martina. No, no, no. Dale, ¿cómo que no? No, chicos. Tengo problemas cognitivos, vamos. No lo había ni pedido. Ya, teneme fe. Dale. Vamos. Bien, ok. Dale, Gian. Dale. Quiero que la rompas. Actúa como nunca en tu vida. Se viene todo, muchachos. Uno, va. Dale. Fuerte, fuerte. ¿Cuántas palabras? Una. Fuerte. Cami, parate en la estrella vos también. Fuerte. Fuerte. ¡Avengers! ¡Toma! ¡Iron Man! ¡Hulk! ¡Hulk! ¡Dale! ¡Dale! ¿Qué hace? ¡Corre! ¡Spider-Man! ¿Es un superhéroe? ¡Megamente! Quedan 15 segundos. ¡Jan! Está fácil, Cami, ¿eh? ¡Rocky! ¡Boxeador! ¿Qué? ¡Dale más! ¡Más! ¡Tiempo! Era difícil actuar, ¿eh? ¡Hércules! ¡Ah, bueno, boludo! No. Era difícil, el era dificilísimo. Fue el mejor. Es que cuando es con nombres propios es dificilísimo. Claro, la, chicos, fue la primera que lo había dicho yo era más barato. Mira, por docena. Bueno, actúa la tía y cerramos, pero ya ganó esa dupla igual. Una más, actúo yo. Actúa la tía y terminamos. Dale, pero ya ganó tu dupla, tía. ¡Ay, qué gano! Oh, vamos, al fin gané. Bien, viejo. Está en mi equipo, tía. Bien. Ves, Gian, hiciste todo mal. Dice que le teníamos fe a Jenny, ¿eh? No, pará. Vos tenés que actuar, tía, te quedás acá. Claro. Escuchás la palabra. No, no. La tía muere por ir a la estrella. La estrella me llama. Ya te toca a vos, tía. Ahí va. Creo que me acaba de venir. No. No se ve nada. No, es muy fácil. Creo que la escuchamos todos. Sí, sí, ¿eh? Y es muy fácil. Nico te dijo gracias. Yo lo escuché, lo escuché. ¿Hago así? Juro que no escuché. Igual es fácil. Sí, es muy fácil. Sí, es muy fácil. Ah, sí. Dale, que se viene el pase. Dale, que viene Boca. ¿Cuál? Sí. ¿Sí, no? ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Ni ella la conoce! ¡No, no, otra! No, no, de verdad. ¡No la conoce! ¿Eh? No dijo eso. Sí, dijo a la estrella, dale. ¿La conoces, tía? ¿La conoces? Va en tres. Le tuve que decir el nombre de la película y la concha de tu madre. Uno, para que se dé cuenta. Va. Toro. ¿Cuántas palabras? ¿Cuántas palabras? Bien. ¿Qué? Está raro, ¿no? Y Shrek. ¡Vamos! Sí, era ahí. Era ahí, bueno, tía. Clarísima la dupla. Me estaba diciendo Yek. Yek. ¿Cómo? Me decía Yek. Yek. Es una película turca, boludo. Me rindo. Bueno, excelente y cerramos. Malísimo. Me estaba diciendo Yek. Ya está, cierra. Yek. ¿Qué? Yek. ¿Qué? La agarra a Martín y le digo, Shrek, la concha de tu madre. Che, me encantó el programa hoy. Bueno, lo sí, bueno es que... Victorioso el equipo. Victorioso, ahí, como se debe. Ahí no va, me gusta perder. Lo bueno es que las risas nos faltaron. Las risas nos faltaron. No, encima, ¿cómo me calentaba? Cami me decía todos los Avengers. ¡Ni ninguna Avenger, Cami! Cortala con eso. Ya me quiero que corten el clima de TikTok y pongan, ¿cómo me calentaba Cami? Fin. Cortamos, ¿no? ¡Oh! ¡Mira quién volvió! ¡Mira quién volvió! ¡Está perdido! ¡Bienvenido! ¡Richard Guido! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Muy fachero está. Sí. All black. All black, sí, sí. Las llantas.
reencontrándonos, luego este fin de largo. Todo. Está muy cool este hombre. No digas eso. ¿Cómo están? ¿Bien? Teléfono en mano. Programón el de hoy. Muchos invitados, muchos temas por tocar. Bueno, mira ahí. Tengo una pregunta. ¿Vos estuviste durmiendo bien estos días? No. ¿No? Mira. No. Mira. Mercurio no, traigo un cansancio. ¿Sí? ¿Eso sabes lo que es el Mercurio retrógrado? Sí. Leí mucho. Sí. Ahí va. Bueno, estamos ahí. ¿Usted le afectó también? Estamos sí. agotados. Todavía no lo conocí. No sé qué onda Mercurio. Me dijeron que es medio forro. Bien. Ahora juez. Ya está. Bueno, gente, lo dejamos con el Stream Master. Nosotros nos vemos el viernes. El viernes. Gracias por bancar, por estar acá. Los queremos mucho. ¿Tienen algo para decir? Sí, nos vemos. Los queremos. Nos vemos.